Thank you. Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de julio de 2018. Excusar la ausencia de la concejala Elena Galán, que se encuentra fuera por motivos personales, y felicitar a todas las ANAS, porque hoy es el día de Santa Ana. ¿no? Muchas felicidades. Y a todos los Joaquín, lleva, lleva, razón, lleva razón. No soy un experto del Santoral, entonces sabía que era Santana porque es lo que más se ha escuchado. Así que empezamos, empezamos con el Pleno. Punto número uno, por favor, aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 21 de junio. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Unanimidad. Punto número dos, de aprobación de la transferencia de crédito número 17 del presupuesto 2018. Sometido El asunto a votación es dictaminado favorablemente con los votos favorables del equipo de gobierno PEZO, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, Alternativa, Volvena, Almádena y no ha señores Jiménez, Ramundo y Olmedo, y la abstención del resto PP y vecinos por Volvena, Almádena. Y en consecuencia, se propone el Ayuntamiento Pleno la aprobación de la transferencia de crédito número 17 de los presupuestos 2018 en los términos reseñados. Muchas gracias, señor Arroyo. Buenos días a todos y a todas. Eh... Esta transferencia de, de crédito, como ya se comentó en la comisión, procede de la partida de presupuestos participativos, que lógicamente, como no se había sacado a consulta, se puso en una partida única. Una vez hecha la, eh, la consulta y sacadas aquellas partidas a las que había que acoplar las cantidades necesarias, lo que traemos aquí es la transferencia a las partidas. Eh, correspondientes de 186.000 euros. Creo que ya el otro día detallamos más o menos a qué partidas se van. Equipamiento para centros de tercera edad 17.000, para centros socioculturales 14.000, equipamiento deportivo para colegios 30.000, eh, para la Escuela Municipal de Música 17.000, para el Centro Municipal de Formación 20.000 parques infantiles para colegios 35000, mobiliario para biblioteca 50000 y adecuación de sala polivalente de espacio joven 3000. Estas cantidades lógicamente parten de la partida en la que estaban incluidas, la partida era la 163619 y ahora pues se van distribuyendo las partidas en las que se encuentran incluidas. Se trata simplemente de distribuir esa partida global que había para presupuestos participativos en la finalidad que tenía cada uno de ellos. Muchas gracias. Eh, Abrimos un turno de debate. ¿Intervenciones? ¿Ninguna? Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación de la transferencia de crédito? Pues unanimidad. Muchas gracias. Punto número 3. Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito número 2 barra 2018. Sometido al asunto de votación, he dictaminado favorablemente con los votos favorables del equipo de gobierno PSOE, Izquierda Unida, Costa de Sol, Si se puede, Alternativo por a Armádena y no ha escrito señores Jiménez Ramundo y Olmedo y la abstención del resto, PP y vecinos por a Armádena. Y en consecuencia se propone al Ayuntamiento Pleno la aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito 2-2018 en los términos reseñados. Muchas gracias, señor Arroyo. Sí, bien este reconocimiento extrajudicial procede también eh, del suplemento de crédito que aprobamos eh, creo recordar que fue en el pleno anterior que hoy precisamente se ha publicado ya la resolución definitiva no, al no existir alegaciones y lo que se trata es de hacer frente a estas facturas que teníamos incluidas de presupuestos anteriores que lógicamente hay que hacer un reconocimiento extrajudicial de crédito la cantidad que se trae a este reconocimiento es de 630.053,11 euros, que también en el acta ustedes tenían detalladas a dónde iba destinada cada una de esas facturas. Muchas gracias, señor Arroyo. ¿Alguna intervención? No hay intervenciones, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Pues unanimidad. Muchas gracias a todos. Punto número 4. Moción del Grupo Municipal PSOE para la bonificación del IBI a las viviendas destinadas al alquiler de larga duración. Sometido el asunto a votación, he dictaminado favorablemente con los votos a favor de PSOE, alternativo por Ben Almádena y la abstención de los restantes. PP, vecino por Benalmádena, Almádena, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede y no ha escrito, señores Jiménez, Ramundo y Olmedo. En consecuencia, se propone al el Ayuntamiento Pleno apruebe la parte sustantiva de la moción con las incorporaciones añadidas en el último párrafo por el señor alcalde, que quedaría como sigue: 1. Iniciar trámite de modificación de la ordenanza fiscal que permitiría la bonificación de Libia a las viviendas que se destinen al alquiler de larga temporada, al menos 36 meses. Aprobación por acuerdo del Pleno de la Corporación de la creación de la actividad económica de alquiler de Vivienda de larga duración como de especial interés o utilidad municipal. Por las circunstancias previstas. Y tercero, estudiar medidas correctoras para racionalizar el precio del alquiler de larga duración en Benalmádena. Muchas gracias, señor Arroyo. Eh, voy a dar lectura a la moción, eh, incluyendo en la parte dispositiva lo, lo que se acordó en la comisión. España vive un problema que puede llegar a ser muy grave en lo que respecta a las viviendas destinadas a ser alquiladas. La población que pretende vivir de alquiler crece cada día más, motivada por las dificultades a la hora de acceder a una hipoteca, el cambio de mentalidad que supuso la burbuja inmobiliaria y la llegada de profesionales de otros puntos de la geografía. Por otro lado, numerosas viviendas del parque inmobiliario español están siendo destinadas a alquileres turísticos, pagándose por ellas cantidades ingentes en las mensualidades. A los jóvenes les resulta especialmente complicado alquilar una vivienda. En Málaga se subtenen los precios más altos de la región andaluza y los sueldos más bajos. Si pretendemos atraer talento e inversión, no puede ser que la vivienda sea una barrera más. Todo esto provoca una escasez importante en la oferta de viviendas para familias y usuarios que no desean un alquiler limitado en el tiempo, sino que pretenden que la vivienda alquilada sea un lugar de morada habitual. Para personas que necesitan ayuda social y que no pueden acceder a una vivienda propia, el alquiler es la solución habitacional a la que podría optar, pero el precio de los alquileres hace que estas familias se vean aún más en grave riesgo de exclusión social, suponiendo un problema añadido a situaciones familiares penosas. Ante este problema creciente, el Grupo Municipal Socialista propone una solución para fomentar el alquiler de larga duración en nuestro municipio, la, la bonificación del impuesto de bienes inmuebles para aquellas viviendas destinadas al alquiler de, la de larga temporada. La ley, concretamente el Real Decreto Legislativo 2 de 2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, dispone en el apartado 1 de su artículo 9 que los ayuntamientos mediante ordenanzas podrán regular una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. El alquiler de larga duración puede considerarse actividad económica según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 29 del 94 de 24 de noviembre de arrendamientos urbanos, donde por su parte el artículo 9 exige un plazo mínimo para los arrendamientos de viviendas que es de tres años, salvo que el arrendatario manifieste su voluntad de no renovarlo. Para acogerse a esta bonificación deberían cumplirse las siguientes condiciones. Solicitud de las bonificaciones por los sujetos pasivos que son titulares catastrales de las viviendas destinadas al alquiler de larga duración, presentando la documentación que lo acredite. Aprobación por acuerdo de pleno de la declaración de actividad económica de alquiler de viviendas de larga duración como especial interés o utilidad municipal por las circunstancias previstas. Modificación de la ordenanza reguladora de IBI para incluir la citada bonificación en el porcentaje que se acuerde. Ante esta situación expuesta, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Benalmádena plantea al Pleno de la Corporación los siguientes acuerdos. Primero, iniciar la modificación de la ordenanza fiscal que permitiría la bonificación de Libia a las viviendas que se destinen al alquiler de larga temporada, al menos 36 meses. Segundo, aprobación por el Acuerdo de Pleno de la Corporación de la Declaración de Actividad Económica de Alquiler de Viviendas de Larga Duración como de Especial Interés o Utilidad Municipal por las circunstancias previstas. Tercero, estudiar medidas correctoras para racionalizar el precio del alquiler de larga duración en Benalmar. Ahí en la parte dispositiva, como ya decía, van incluidas las modificaciones que se incluyeron en la comisión. Muchas gracias, señor Arroyo. Vamos a abrir un turno de debate. Intervenciones. El señor Lara. Buenos días. Eh, señor alcalde, gracias, compañeros de corporación, vecino del municipio. Eh, pues nosotros en relación con esta, esta moción, vamos, en todo momento vemos que no garantiza esta moción el fin por el cual se ha sacado. Eh, nosotros vemos que esa bonificar a esas viviendas que en un futuro se vayan a alquilar, las cuales hoy en día están vacías, pues esos contratos que se vayan a realizar no sabemos si son contratos que pueden ser que hoy en día estén en vigor se vayan a rescindir y nuevamente se vayan a dar de alta para adherirse a esta bonificación y esa vivienda que hoy en día se encuentra cerrada por las cuales se si quieren bonificar estos IBI lo mismos pueden seguir cerradas. entonces en ningún momento nosotros vemos que estas medidas garanticen que esa vivienda que hoy en día se encuentran cerradas se saquen a, al parque de alquiler sobre todo a larga temporada, esos 36 meses que nosotros estamos comentando. En ningún momento nosotros hemos visto que exista un estudio financiero por el cual eh, podamos decir que, que ese impacto se, se pueda dar positivamente para el ayuntamiento, aun bonificándose en ese IBI. Entonces, nosotros ponemos muy en entredicho porque cierto es que si ya eh, las plusvalías con una escritura pública, esas pérdidas las estamos poniendo nosotros en evidencia. Imaginarse un contrato privado que se presente a este ayuntamiento para bonificarse en ese IVE. Entonces nosotros no vemos que esta medida tenga control, un control el cual se debe de hacer, un control el cual se debe de seguir. Esas medidas de control tampoco se ponen encima de la mesa. Por consiguiente, nosotros vemos que esto, al fin y al cabo, más que un beneficio para esos vecinos los cuales o esas personas que vienen a trabajar a este municipio y que quieren encontrar una vivienda, se encuentre en más un prejuicio para este ayuntamiento, sobre todo en esa bonificación de su y sobre todo en esa recaudación ya prevista. Por consiguiente, nosotros si viéramos que esta medida es una medida que garantice que esa vivienda, las cuales hoy se encuentran cerradas y sin utilidad, se vayan a sacar a ese parque, se vayan a hacer un alquiler a largo plazo, etc, etc. Vale, nosotros apoyaremos. Pero nosotros en ningún momento vemos que se garantice que esas viviendas cerradas vayan a ser alquiladas durante 36 meses. Y es más, vemos un peligro. Porque creo que lo que va a pasar aquí, que esas viviendas van a seguir cerradas. Si se apertura va a alquilarse turísticamente, como se están haciendo a la mayoría de las viviendas. Y sobre todo, esos contratos que actualmente existen, veo el peligro. De que se vayan a rescindir, se vayan a dar de alta para bonificarse ese 95%. Por consiguiente, con la medida esta, en un principio nosotros no estamos haciendo nada. Solamente que perder ingresos en este ayuntamiento. Por consiguiente, nosotros lo que vamos a abstenernos, vamos a abstenernos porque esa medida no la vemos, vemos que se debe también de, de ir más allá, porque faltan muchos apartados en esta medida. Pero bueno. Vamos a dar ese margen de confianza. No vemos en ningún momento que los precios se puedan regular, se puedan tasar como se quiere. Bueno, eso no se va a conseguir mediante esta medida. Por consiguiente, nuestra abstención y, sobre todo, saber que esta medida en ningún momento se ponen los argumentos encima de la mesa para garantizar que esas viviendas que están hoy en día cerradas se puedan aperturar sobre aquellas personas que quieran alquilar en este municipio a larga, a larga temporada. Gracias. Gracias, señor Lara. Señor Rodríguez. Bueno, nosotros ya lo dijimos en la, en la comisión. Nosotros pues, eh, creemos que la moción está, no está bien trabajada. Creemos que faltan estudios. Me gustaría saber en qué cantidad, de qué cantidad de vivienda estamos hablando. Me gustaría saber, o nos gustaría saber a Izquierda Unida si van a ser unas medidas que van a beneficiar a la gente que tenga viviendas pero que, que son empadronados o no son empadronados. Pero lo que sí estamos de acuerdo con la moción y por eso la vamos a apoyar, porque creo que el tema de la vivienda es un problema muy grave que tiene este, este país y que, creo, y que creo que hay que empezar a tomar medidas. Esta puede ser una válida si se estudia bien. Entonces yo creo que cambiar unas ordenanzas hay que sentarse. Nosotros lo que nunca vamos a aceptar de cambiar una ordenanza para poner dinero público, para beneficiar a alguien privado que no repercuta en la bajada del, del precio a los que realmente tienen el problema, que son no solamente la gente que viene de, de fuera a trabajar, es que hay una cantidad de jóvenes de nuestro municipio que no pueden pensar en independizarse porque no tienen medios, porque estamos hablando de sueldo de 700 y 800 euros. Esa es la realidad. Entonces yo eh, creo que hay que, darle, hay que darle la seriedad que requiere el tema de la vivienda junto a una serie de, de regulación que tenía que tener como la vivienda turística, temas de, de inspecciones. Falta regulación, control y que la medida realmente sea efectiva. Ahora, Izquierda Unida, y termino con esto, nunca vamos a aceptar que se dé dinero público que realmente no vaya encaminado a las personas que realmente lo necesitan, que son los que tienen que acceder al alquiler de la vivienda. Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor eh, García. Buenos días a todas las personas. Eh, bueno, Costa del Sol, si puede, no, no va a apoyar esta moción, al menos que en los acuerdos aparezca una bajada explícitamente o una reducción al precio del alquiler. Pensamos que esta medida es insuficiente y conlleva riesgos. Se está subestimando el, el, el tamaño de la burbuja en el alquiler, que es tan grande que podría darse el caso de que eh, existiera, evidentemente, alquileres de larga temporada y que, sin embargo, el alquiler siga subiendo. El, el mercado de las hipotecas ha sido reventado fundamentalmente por los bancos y ahora está pasando lo mismo con la burbuja en el alquiler. Por tanto, nosotros, siempre que vaya acompañado de una reducción del precio del alquiler y que así se contemple la moción, vamos a apoyarla. Eh, de lo contrario, evidentemente no, porque no podemos correr ese riesgo. El candidato del Partido Popular habla de control. Habla de control, es un término que utiliza mucho, mucho la derecha, pero es un término derrotista. No plantea ninguna alternativa. Nosotros vamos a plantear la alternativa de que aparezca reflejado en la moción en lugar de racionalización, que puede llevar a equívoco, porque la racionalización eh, puede aumentar el precio del alquiler a las familias, que volvemos a repetir son las que realmente están teniendo los problemas, las familias más humildes. Y, y vemos que los grandes tenedores de viviendas, como veremos en la moción que nosotros hemos presentado hoy, son los bancos. Tenemos que saber, y ahí sí, sí tienes razón, Juan Antonio, cuando dice que no se sabe cuántas, cuántas viviendas... Eh, tienen los bancos, los fondos buitres, los fondos de, inver de inversión, las, las OCIMIS. Bueno, pues vamos a, vamos a por ello. Nosotros vamos a instar en la siguiente moción, ya hablaremos de ella, porque sabemos que quien regula realmente el precio de alquiler no son los propietarios individuales, son los bancos. Nosotros somos conscientes de ello y por eso no vamos a apoyar a esta moción, salvo que vaya acompañada de una bajada del precio del alquiler. Gracias. Muchas gracias, señor García. Señor Ramundo. Hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a ver, nosotros estamos de acuerdo en que se aplique cualquier tipo de medida paliativa para que se favorezca, eh, primero, la puesta en oferta de gran cantidad de viviendas. Estamos convencidos que esa puesta en oferta de gran cantidad de viviendas al mercado haría que el precio de alquiler baje. Lo que pasa es que somos un poco escépticos, ¿por qué somos escépticos? Porque 36 meses nos parece mucho, hay mucha gente que hoy por hoy está alquilando no más allá de 11 meses, 12 meses, porque claro, quieren tener el propietario, quieren tener la prerrogativa de si renueva o no renueva y no se lo quiere dejar en manos de, del inquilino. Y, y lo que sí estamos totalmente en contra es el, el intervencionismo, o sea... Eso no da resultado y está ampliamente demostrado no solamente con el precio de los alquileres, con el precio de cualquier producto. Cuando una administración pública se pone a fijar un precio máximo de algo, comienza el desabastecimiento. Si desde aquí se fija un precio máximo de alquiler para una vivienda de tres dormitorios en 500 euros, cuando el mercado, insisto, el mercado es quien fija los precios, yo no estoy tan de acuerdo con Enrique que sean los bancos una parte tendrán que ver los bancos, pero el grueso, el grueso de los precios de los alquileres lo fija el mercado, la oferta y la demanda, y si hay más oferta de un producto, cualquiera sea, el precio va a bajar. por eso, en principio, estamos de acuerdo en tomar ciertas medidas paliativas, pero no estamos totalmente convencidos de que digamos esto sea absolutamente efectivo, y por eso, eh, digamos, el sentido de nuestra votación va a ser la abstención. Señor Arroyo. Sí, vamos a ver. Eh, lo que está claro y creo... La palabra, no la había visto, pues, señor muriel Hola, buenos días a todos. Gracias, señor alcalde. Eh, pero bueno, eh, para empezar con este tema, pues nos queríamos referir, pues evidentemente sabemos que hay un problema latente en la calle, es verdad que muchísimos, muchísimas personas, mucha gente joven, muchas familias eh, quieren alquilar viviendas y ahora mismo pues tienen ese problema, el problema en el precio y el problema en la oferta. Realmente hay un problema en la oferta, no hay propiedades para alquilar, no es una cuestión ya de precio. El problema es controlar la oferta y la demanda. Eh, simplemente con una subvención del IBI la vemos un poco escasa. El principal problema que está teniendo España, y al final esto es un problema que no se puede controlar desde un ayuntamiento, son las despoblaciones que está teniendo muchas zonas de España. Por ejemplo, Benalmádena está creciendo mucho en población y en muchas zonas de, de Málaga también está ocurriendo esto. Entonces, intentar controlar esa oferta simplemente con una subvención del IBI la vemos insuficiente. También vemos insuficiente lo que, es la, lo que se ha preparado por la moción. Esa moción la vemos escasa, con falta de rigor, con falta de estudio. Eh, más que nada lo que vemos es el alcalde que ha hecho bueno, una ocurrencia, una ocurrencia que ha sacado sobre cómo subvencionar o controlar lo que son los alquileres en Benalmádena, pero al fin y al cabo vemos... Hay falta el informe fi, eh, fiscal donde se vería el impacto económico que tendría para las arcas municipales. Eh, no vemos tampoco eh, qué tipo de viviendas van a ser subvencionadas, es decir, un chale que se alquila por 2.500 euros también se le va a subvencionar el IBI, pues tampoco lo vemos coherente. Eh, una persona, ¿cuáles son, cuáles, cuáles son las características para, o tipologías de vivienda, que precios tendrían que tener? Es decir, nosotros vemos muy 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 escasa esta moción, la vemos muy, con muy falta de rigor. Este es un problema latente y real que están teniendo muchos vecinos o muchas personas que quieren venir a vivir a Benalmádena y creo que las cosas hay que hacerlas un poco mejor traerla mejor preparada, con mejores estudios, y también no, nos resulta un poco sorprendente que el alcalde pues traiga una moción sobre una cosa que depende de ellos. Es decir, esto es una cosa que no se le está dictando a la Junta de Andalucía, no se le está dictando al Gobierno Central, por lo tanto, depende única y exclusivamente del equipo de gobierno. Eh, pues no tiene mucho sentido que traiga esta moción instándose él mismo a hacer una cosa. Simplemente creemos que es una ocurrencia para sacar un brindis al sol a los periódicos y que los periódicos recojan las noticias, pero esto simplemente va a acabar en papel mojado. Muchas gracias. Gracias, señor Arroyo. Bueno, vamos a ver. Eh, creo que una cosa ha quedado absolutamente clara: que tenemos un problema, ¿no? Si tenemos el problema, digo que lo mínimo pienso yo que lo mínimo que debemos hacer es iniciar la búsqueda de una solución. Hombre, el decir ...que la ordenanza o la, la moción no trae compleja. Vamos a ver, a ver, el primer punto hemos dicho iniciar. El tercer punto, estudiar las medidas correctoras. O sea, esto no es ya una definición de lo que se va a hacer. Esto es una propuesta de iniciar un estudio... ...a ver si entre todos somos capaces de corregirlo. Y me sorprende, el señor Muriel, que diga que lo traemos a pleno... ...cuando existan a nosotros... Si hacemos eh, iniciamos alguna actuación y no le decimos nada, que no se lo comunicamos. Si lo traemos a pleno, que por qué lo traemos a pleno? Me parece que es un poco un contrasentido. Pienso yo, de todas formas, lo que se trata aquí es de iniciar un procedimiento y de estudiar bien cómo podemos enfocar unas medidas que nos puedan permitir sacar al mercado algún tipo de vivienda en alquiler, en alquiler lógico. Ya, por supuesto. Esto es el inicio y vamos a estudiar, como usted dice, a lo mejor ahí hay viviendas que no hay que bonificar por las circunstancias que se dan y porque nosotros lo que nos interesa es un tipo de alquiler a aquellas familias que no tienen recursos para entrar ahora en el mercado inmobiliario. ¿Vale? Pero que todo eso es un proceso posterior. No me diga usted que la moción y que tomemos nosotros las decisiones porque no me parece lógico. Y desde luego, señor Lara, yo pienso que iniciar el procedimiento es preciso iniciarlo. Que esto no está completo, por supuesto, ya lo sabemos. Por eso se llama iniciar y estudiar. Y en cuanto a lo que dice el señor García, lógicamente nosotros no somos capaces de influir en el mercado. Yo no puedo poner, pienso yo, en una moción que a partir de ahora todas las viviendas se van a alquilar a 300 euros. Entendemos que a lo mejor sí hay que estudiar luego la posibilidad lógica de limitar para que pueda entrar en esa bonificación unas cantidades. Pero eso sí es verdad que necesita un estudio más exhaustivo para ver de qué cantidades estamos hablando, qué cantidades consideramos que son lógicas y bonificables o qué cantidades simplemente no procedería que se incluyeran dentro de lo que es el procedimiento de bonificación. Pero vamos, que pienso que el inicio de esto es necesario porque el problema lo tenemos ahí. E intentar desde nuestra parte poner una solución, creo que es lo menos que debemos hacer. Muchas gracias. Eh, ¿Quieren ustedes un segundo turno de debate? Sí. Le voy a dejar dos minutos a cada uno, ¿vale? De reloj, ¿eh? Señor Lara. Muchas gracias, señor alcalde. De nuevo, pues, eh, como bien dice, iniciar un estudio, pero también abrir una expectativa a aquellas personas a las cuales tienen falta de esa vivienda. Por consiguiente, yo creo que aquí esta moción debería haber traído más consistencia, debería haber venido cargada con más eh, informe y, sobre todo, argumentos. Nosotros no nos vemos en ningún momento que esto traiga el planteamiento para, para ser apoyado ni, ni que salga adelante con una serie de garantías y qué es lo que se, que se pretende con esta moción. Eh, sobre todo, el señor García pues, me comenta de que plantea alternativas, etc. Nosotros planteamos todas y cada una de las alternativas, pero ustedes son los que están gobernando. Es decir, consúltenos si quieren y nosotros planteamos alternativas al respecto. Pero sobre todo, ustedes tienen muchos problemas, como es el tema de la pulvalía con paridad. Solucionenlo, no miren para otro lado. Se lo vuelvo a repetir. Ustedes son los que están gobernando, ustedes son los que tienen que tomar las medidas y lo que no se ha preguntado usted es que si nosotros esta medida la pudiéramos llevar a cabo, ¿no? Primero, antes de dar alternativa, pregúntenos si esta medida nosotros lo pudiéramos haber planteado o no. Yo creo que esa es la primera pregunta antes de pedirnos alternativa al respecto. Gracias. Gracias. Dos minutos, señor Muriel. Bueno, eh, simplemente… Voy a ser breve. Bueno, pues simplemente es lo que ha dicho también mi compañero Juan Antonio. Es verdad que la gente está en, su, en la calle, en la prensa. Nosotros nos enteramos… Por la prensa, no nos enteramos por cuando presentaron la moción. Es verdad que esta eh, vez no nos reunimos, simplemente nos enteramos por la prensa. La gente que está en la calle y tiene este problema, a lo mejor se le genera una expectativa. Dice, pues mira, el ayuntamiento va a dar un paso para intentar corregir los precios. A lo mejor la gente viene a informarse, la gente pregunta, pero al final. Es una bomba de humo, porque esto eh, no, no creemos que vaya a corregir el precio de la vivienda, simplemente es una ocurrencia para sacar una noticia en prensa. Ojalá fuera así, fuera una medida excelente para que todas las personas pudieran conseguir eh, esa, ese alquiler a un buen precio, un precio justo, pero sobre todo en eh, decir que hay que traer las cosas con más rigor con más rigor, de verdad, porque es un problema real y creemos que tampoco depende del ayuntamiento. Es verdad que esto tiene que ser a lo mejor medida a nivel o ámbito nacional, porque corregir lo que es la oferta y la demanda va a ser complicado desde el ayuntamiento de Benalmádena. Y otra cosa, para incidir lo que ha dicho mi compañero Juan Antonio, que tiene toda la razón, si aquí se duda sobre un contrato eh, que se hace en escritura pública, pues el ayuntamiento yo creo que evidentemente no creo que se vaya a creer mucho lo que hagan la gente con un contrato privado. Y, eso es evidente porque así está, lo está haciendo el ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. Sí. Yo simplemente ya para dejar claro nuestro voto una vez más. Izquierda Unida, con el dinero público, tiene que repercutir en la bajada del precio del alquiler. Si no, nunca vamos a aceptar que se cambie la ordenanza. Muchas gracias, señor García. Bueno, tengo que recordarle al candidato del Partido Popular que esta moción es del Partido Socialista. Parece obvio, parece evidente, pero no me acuse a mí de que esta moción es. Tengo yo algo que ver en esta moción. No tengo absolutamente nada que ver en esta moción. Esta moción no es del equipo de gobierno, es del Partido Socialista. Y nuestra postura como partido, teniendo en cuenta que trabajamos diariamente con la plataforma de afectados por la hipoteca, con estos desahucios, con la comunidad de activos titulizados, etcétera, para nosotros esta moción es claramente insuficiente y estamos dispuestos a apoyarla, la moción del Partido Socialista, la que Podemos no ha tenido nada que ver. Estamos dispuestos a apoyarla siempre y cuando vaya acompañada de una bajada del precio del, del alquiler, que por lo menos se nombre que se va que va a estar relacionado con una bajada del precio del alquiler. No sé por qué viene a mí a decirme que tengo un problema con las plusvalías ni esta moción habla de plusvalía, repite cada día en los plenos el tema de las plusvalías. Yo entiendo que es un problema, entiendo que es un problema y que afecta fundamentalmente a los que venden viviendas, ¿no? Fundamentalmente a los herederos, a los que adquieren viviendas y venden. ¿Vale? Entonces, yo entiendo que le preocupe, pero es que no estamos hablando ahora de plusvalía. Si a usted le preocupa tanto las plusvalías, presente una moción con medidas concretas y ya veremos, y ya veremos. Si la coalición de izquierdas la apoya o no. ¿De acuerdo? Pero, entonces, pídame a mis responsabilidades. Pídame responsabilidades. Pero una moción del Partido Socialista me va a decir a mí que yo tengo algún tipo de responsabilidad. Nosotros no somos el PSOE. Aunque es evidente, ¿no? Gracias, señor García. Di discúlpenme que apriete con el tiempo, pero dos minutos para cada uno, ¿eh?, señor Ramundo. Sí, gracias. Bueno, eh, vuelvo a reiterar, nosotros estamos de acuerdo en que se apliquen medidas paliativas para fomentar la puesta en oferta de viviendas que beneficien, que beneficien, digamos, eh, eh, la, la mayor oferta para los alquileres, pero sería bueno que se forme, entiendo yo, una comisión para que estudie a fondo el tema. Esa comisión, de esa comisión tendrían que salir distintas reglas de juego sobre todo analizar lo de los 36 meses para ver si es el periodo óptimo y tratar el tema y que, que se analice en profundidad lo de la racionalización de los precios, porque de verdad os digo que es una medida, si se ponen precios máximos, que no va a funcionar. Y os recuerdo que eh, este equipo de gobierno está compuesto por cinco partidos, de los cuales algunos son de izquierda y hay, hay uno que es de centro. Muchas gracias. Y ya para cerrar, señor Arroyo. Bueno, yo cada vez estoy más confuso. Después de las distintas intervenciones, eh, ¿a ustedes les parece bien que iniciemos algo o no? Es mi pregunta. Porque nosotros estamos intentando iniciar un procedimiento. Ustedes están de acuerdo en que existe el problema. Hombre, a mí me parece muy bien que cada uno tenga y vaya a votar lo que en conciencia diga. Pero que no me digan, es que eso no va a generar nada. Bueno, pues me parece que alguien la ha comentado. Usted me hace una propuesta diciendo que esto que hemos presentado no sirve para nada. Si usted tiene alguna propuesta mejor, pues háganosla, que estamos abiertos. O la pase a ese estudio previo, a este inicio que vamos a hacer de, de la tramitación de estos expedientes. Respecto, yo estoy de acuerdo, puedo estar de acuerdo en que me dice usted que va a haber un fraude, que vamos a generar un fraude, que la gente va a alquilar. ¿Y realmente no alquila? ¿Eso es lo que me ha querido decir antes? Porque es que no lo entiendo. Porque me dice, ¿las viviendas van a seguir cerradas? Bueno, si lo alquila, tiene un contrato de alquiler, se supone que lo alquila para que viva una vivienda, de, haya una persona dentro de la vivienda. Hombre, el fraude puede existir, pero aquí lo que se trata es de que la, la vivienda salga al mercado, que haya posibilidad por parte de la gente de tener un alquiler digamos digno en el que no, no sea un abuso como se está produciendo actualmente, puesto que prácticamente no salen viviendas al, al alquiler de larga temporada. Y pienso yo que más vale iniciar algo que quedarnos parados y viéndolas venir. Por mucho que, como usted dice también, o no sé cuál de los lo ha dicho, que es conveniente que se legisle a nivel nacional. Pero, lógicamente, en tanto en cuanto, nosotros podíamos iniciar un procedimiento y ver hasta dónde podemos llegar. Y además, lógicamente, debería ser con el acuerdo de todos, porque creo que es un problema que nos afecta a todos directamente. Muchas gracias, señor Arroyo. Antes de proceder a la votación, eh, yo quiero aclarar algunos términos de la moción, porque además creo que son ustedes personas sensatas y creo que este asunto merece una reflexión. Para empezar, tenemos un problema importantísimo en Benalmádena, al que nadie hasta ahora ha sido capaz de aportar una solución, y es el problema de las viviendas turísticas. Nosotros tenemos un problema... Con la convivencia de las viviendas turísticas con el resto de vecinos y con el precio disparado del alquiler que impide a las familias y a los jóvenes acceder a una vivienda en alquiler a un precio digno y razonable. En eso estamos todos de acuerdo. Y algún día hay que empezar a moverse. ¿Saben ustedes cómo se fomenta que una familia compre un vehículo eléctrico? Por ejemplo, pues cada administración, en el ámbito de sus competencias, pone en marcha una serie de medidas. El Estado, a través de un plan Renove, por ejemplo, este ayuntamiento aprobó una bonificación del 95% del impuesto de vehículos de tracción mecánica para que los ciudadanos tuvieran cierto atractivo a la hora de comprar un vehículo eléctrico. Con las viviendas en alquiler residencial estamos tratando de hacer lo mismo, aportar algún tipo de atractivo, porque señor Lara, usted creo que estudia economía, ¿no? Hay una ley básica del mercado que es la oferta y la demanda y el precio es justo para el consumidor cuando el precio cuando la oferta se iguala a la demanda. ¿Qué está ocurriendo en este caso? Que la demanda de vivienda en alquiler residencial es altísima y la oferta es pequeñísima, porque todo el mundo que tiene una vivienda prefiere destinarla al alquiler turístico porque le gana más dinero. Entonces, en este ayuntamiento lo que estamos tratando es de poner medidas encima de la mesa para que alguien que tenga un piso cerrado o tenga una vivienda en alquiler eh, turístico pues a lo mejor se piensa en pasar la residencial porque si aumentamos la oferta, si afloran más viviendas, se puede igualar la oferta a la demanda y entonces será un precio razonable y justo para que muchas familias puedan acceder a una vivienda, ¿vale? Pero ahora vi un poquito más allá. Ustedes saben y estamos cielo dice muy clarito lo que es iniciar una ordenanza, iniciar la modificación de una ordenanza. Hay un periodo que se sube una plataforma de participación ciudadana donde los vecinos pueden opinar, proponer eh, compartir, etcétera, etcétera. Luego vienen los informes de los técnicos habilitados, luego viene una aprobación inicial en pleno, viene un periodo de exposición pública, luego viene un periodo de aprobación definitiva. Fíjense si tenemos tiempo para hablar de precios, para hablar de vivienda, para hablar de cómo queremos regular las viviendas residenciales, porque el problema existe. Pero ahora le voy a responder a usted, señor Muriel, me dice, es que esto es iniciativa del equipo de gobierno, no sé para qué lo trae a pleno. Creo que es que ni salida la moción. La moción dice, previamente, previamente a iniciar cualquier modificación en la ordenanza, hay que aprobar que las viviendas de alquiler residencial tienen un interés social en Benalmádena, Y lo pone aquí, y eso solo se puede aprobar mediante una declaración de pleno. Mediante una declaración de pleno. Por eso viene a este pleno, para que este pleno declare la vivienda de alquiler residencial como vivienda de interés social. Porque la necesitamos, porque tenemos vecinos que no pueden acceder al alquiler residencial. ¿Y por qué son 36 meses? Porque la ley dice que un alquiler residencial tiene que ser mínimo 36 meses. ¿Y cómo lo vamos a controlar, señor Lara? Pues mira, ya se lo he dicho a usted antes, hay que iniciar el procedimiento, exposición pública, estudio, tal. ¿Sabes cómo se controla? Porque la gente tiene que empadronarse la vivienda y estar 36 meses empadronar la vivienda. ¿Sabe lo que es la exceptuación y la justificación de subvenciones? Es que a usted le da una subvención, pero que cuando pasa el plazo tiene que justificar que ha cumplido con ella y si no se le pide la devolución. Esos son principios básicos de la Administración local, algo que creo que usted desconoce. Entonces, lo que estamos hablando es de poner en marcha un mecanismo, como bien ha dicho el señor Arroyo, para empezar a dar respuesta a un problema que tiene la ciudadanía. Y ustedes se encierran en que no es suficiente, en que no es... es que no estamos en esa parte ahora mismo. Estamos en la parte de iniciar la respuesta para dar cobertura a los problemas de la ciudadanía. Que ustedes se quieren abstener, porque la ciudadanía valore. Pero lo cierto es que hasta ahora la única solución que ha venido a este Pleno para tratar de poner el cascabel al gato es esta. No ha venido ninguna otra, porque usted no le escucha aportar nada hasta ahora. Y es un problema muy grave. Cada día recibo más vecinos con la dificultad de que no pueden alquilar. Y muchos de esos vecinos es gente que se traslada a Benalmádena porque es un municipio que está generando empleo, quieren trabajar aquí, familias jóvenes que quieren iniciar su proyecto personal y que no pueden acceder a una vivienda en propiedad porque las hipotecas se lo impiden o porque no tienen medios de solvencia económica para hacer frente a la hipoteca. Y que cuando van al alquiler... Se encuentran con el problema de que son prácticamente impracticables, porque se le piden 1.000 euros, 2.000 euros por una semana, por 15 días, eso es inviable. O cuando no alquilan, de septiembre a mayo, y en verano fuera. Entonces, señores, vamos a ser serios, vamos a tratar de dar solución al problema. Así que cada cual que vote en consecuencia, yo creo que habría que votar a favor de iniciar esos trámites. Primero, porque empezamos a modificar la ordenanza y tratamos de dar una solución. Segundo, porque declaramos de interés social. El alquiler residencial, lo cual creo que es necesario en un municipio turístico como el nuestro. Y tercero, porque la medida que hemos añadido de buscar medidas correctoras para racionalizar el precio de alquiler me parece que es razonable. Pero vamos a empezar a andar. No se empiecen ya a encerrar en posturas políticas, como usted lo ha propuesto, yo voto en contra, porque la ciudadanía no lo va a entender. ¿Vale? Así que vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Vale? ¿Abstenciones? Bueno, pues entonces procederemos a iniciar los. Perdón, ¿votos en contra? Perdón, discúlpenme. Procederemos entonces el movimiento pues para ver. Y aquí, ahora, cuando se inicie ya la aprobación inicial, podrán ustedes aportar todo lo que consideren y vendrán con todo el informe. Pero hoy, al menos, le hemos dado una respuesta a la ciudadanía sobre un problema creciente que cada vez ahoga más a las familias que quieren iniciar su proyecto personal. Vale, muchísimas gracias. Punto número 4 perdón, número cinco, moción del Grupo Municipal Costa del Sol y de Tic tac sobre petición de relación de viviendas, propiedad de entidades bancarias, Socimi, fondo de inversión o gestores de activos. El señor García propone que la moción se limite a solicitar nuevo informe a la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales al objeto de que o bien den acceso a los datos o bien den alguna solución a la problemática planteada. Debatido suficientemente el asunto, los señores vocales reunidos acuerdan por unanimidad realizar dictamen favorable y, en consecuencia, proponer al Ayuntamiento Pleno, acuerde la aprobación de la moción en los términos modificados más arriba, que se solicite informe a la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales a los fines arriba detallados. Muchas gracias, señor García, por favor. Buenas de nuevo. Esta moción está irremediablemente relacionada con la anterior. Yo respeto la visión mercantilista, liberal, capitalista sobre la oferta y la demanda en cuanto a la disponibilidad de vivienda, pero claro, es que eso se puede manipular. Y esta moción viene a poner encima de la mesa quienes están determinando el precio del alquiler. Entonces, paso a su lectura. Las entidades bancarias o CIMIS, fondos de inversión o gestores de activos poseen un gran parque de vivienda privada en el municipio de Benalmáden, que por lo que conocemos son viviendas vacías que están en espera de su posterior venta. El 17 de enero del 2013 se firmó un convenio de constitución de fondo social de viviendas destinadas al alquiler. Fue firmado por los ministerios de Economía y competitividad, sanidad y servicios sociales. Fomento por el Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Plataforma del Tercer Sector, las patronales bancarias y 33 entidades de crédito. La puesta en marcha de este Fondo Social de Viviendas, de cumplimiento a la encomienda al gobierno incluida en el Real Decreto Ley 27-2012 sobre medidas urgentes para reforzar la protección de deudores y hipotecarios. Cada entidad de crédito constituiría su propio fondo con un número inicial de viviendas, aunque podría ampliarse. Viviendas destinadas a ofrecer cobertura mediante su arrendamiento a aquellas personas que, per que pierden su vivienda habitual. Esta situación puede haber sido provocada por el impago de un préstamo hipotecario o como resultado de una dación en pago, haciendo que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad social. El fondo nació solo con 5.891 viviendas. Se calcula más o menos que en España hay 3 millones de viviendas vacías. 3 millones. Que aportaron 33 firmantes del convenio. 33 bancos que no voy a, a nombrar para no cansar al personal. El Fondo Social de Vivienda está presentado para proporcionar un hogar a todas aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual a partir del 31 de diciembre del 2007 y estén en situación de especial vulnerabilidad social. Pueden acceder a las viviendas las personas físicas que cumplan las siguientes condiciones, que hayan perdido su vivienda habitual con posterioridad al 31 de diciembre de 2007 a favor de alguna de las entidades de crédito firmantes del convenio, por alguna de las siguientes causas, desalojo como consecuencia de una demanda de ejecución por impago de un préstamo hipotecario o conforme a lo dispuesto en la cláusula segunda de un préstamo no hipotecario. Procedimiento de ejecución hipotecaria que hubiese culminado con la adjudicación de la vivienda pero no haya dado lugar al desalojo efectivo de la misma. O bien una dación en pago de un préstamo hipotecario. Las entidades bancarias, y aquí es donde reside el problema, han vendido el total de sus activos a Socimis. Es decir, para no cumplir el compromiso acordado, vende sus activos para no sacar al mercado las viviendas en alquiler. Y por tanto, encarecer las viviendas y favorecer el alquiler turístico. ¿Vale? Se está reventando a propósito el mercado de alquiler de viviendas y hay unos responsables y nosotros los señalamos directamente. Por eso, por eso determinadas medidas locales las vemos claramente insuficientes. Hay que atacar a quienes, a quienes especulan con el precio de la vivienda de alquiler. Y lamentablemente no depende de la oferta y la demanda cuando la oferta está controlada por los bancos, por los fondos buitres. Y por los fondos de inversión. Continúo. Las familias que están en los supuestos de vulnerabilidad y que se encuentran en esta situación a la hora de presentar la solicitud de petición de alquiler social, a la hora de solicitar dicho alquiler, las la entidades bancarias, en el 100% de los casos, en el 100% de los casos, deniegan la solicitud por no disponer de vivienda en el municipio solicitado. Claro que no la tienen. La han vendido a las SOCIMIS. Desde la Delegación de Vivienda y Rescate Ciudadano necesitamos conocer la titularidad de la propiedad de estas entidades bancarias para negociar con ellos, presionarles y hacer pues, lo, como, lo que hemos conseguido, por ejemplo, con la Sareb o con Sujeviso. Es decir, rescatar las viviendas que son nuestras, que son nuestras, que son nuestras porque han sido rescatadas por, con dinero público y que ahora. Han vendido a estos fondos de inversión para eludir el compromiso acordado público. Dichos datos, los que necesitamos para presionarles, son de gestión tributaria, que la gerencia de catastro comunica a este ayuntamiento a través del padrón catastral para la gestión del IRI. Sencillo, ¿no? Parece, parece sencillo que la delegación nuestra pueda acceder a esa base de datos. Pues no. Podrán acceder a esta información catastral protegida sin necesidad del conocimiento del afectado, los órganos de la Administración General del Estado y de las demás administraciones públicas territoriales, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Entidad de Gestora y Servicios Comunes de la Seguridad Social, con las limitaciones derivadas de los principios de competencia, idoneidad y proporcionalidad. Las comisiones parlamentarias de investigación, el defensor del pueblo, el Tribunal de Cuentas... Así como las instituciones autonómicas con funciones análogas. Los jueces, el Tribunal del Ministerio Fiscal, los organismos, corporaciones y entidades públicas para el ejercicio de sus funciones públicas a través de la administración de la que depende y siempre que, que ocurran las condiciones exigidas. Básicamente, básicamente se puede acceder a, esta, a esa base de datos para que paguen impuestos. ¿vale? Pero la Oficina de Rescate Ciudadano no puede acceder a esa base de datos para presionar a estas entidades. Por tanto, y en la comisión se redujo bastante el acuerdo, pero había informes que así lo, lo indicaban, Costa del puede, se somete, somete perdón, a consideración del Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo, solicitar informe a la Dirección General de Coordinación de las Haciendas Locales al objeto de que den acceso o alguna alternativa a la delegación de vivienda y rescate ciudadano de Benalmádena para acceder a los datos relativos a la titularidad de la propiedad de estas entidades bancarias, OCIMIS, fondos de inversión o gestores de activos, para ofrecer soluciones a las familias afectadas. Muchas gracias. Gracias, señor García. ¿Abrimos un turno de debate? ¿No quieren, sí, ¿quieren escuchar alguna intervención? Señor Rodríguez. Sí, bueno, desde Izquierda Unida apoyamos 100% la moción de los compañeros de, de Podemos. Y, que, y quiero simplemente decir algo, la hipocresía del sistema. Con el dinero público rescatamos a la banca, ponemos encima de la mesa... Miles de millones de ciudadanos anónimos y con nombre y apellidos, gente que puede y gente que no puede, para sanear la banca. Y ahora resulta que el ayuntamiento, la institución, los concejales no pueden tener una herramienta importante como es el conocimiento de quién son los propietarios, dónde están las viviendas, para poder actuar. Ese es el sistema capitalista por el cual nosotros luchamos todos los días para cambiarlo. Señora Olmedo. Buenos días a todos. Bueno, nosotros, eh, por supuesto, estamos a favor del espíritu de la moción, puesto que consideramos que deben poner a disposición todo lo que es la banca aquellas casas en las cuales se convenió que debían estar en alquiler. Además de, como hemos hablado antes, esto aumentaría la oferta. ¿no? Pero nos encontramos una traba legal actualmente en la cual la cesión de datos catastrales solo pueden no ser utilizados para ciertos parámetros que pone en la ley. Entonces vemos bien el estudio o la petición de un informe, pero consideramos que a nivel municipal realmente esto no tiene una vinculación, porque si damos a, un, a nivel municipal una información que a nivel nacional ahora mismo está vetada para ese tipo de funciones, me parece un poquito excesivo. Entonces, yo sí que consideraría el hacer un estudio y el, a lo mejor, hacer una moción a nivel nacional para que esto se pueda regular o pueda hacer una nueva normativa o funciones a nivel municipal, pero no desde aquí, que intentemos darle ese tipo de datos a una parte o un área determinada. Gracias. Hay más intervenciones. Pues, señor García, y usted para cerrar y, y repita el, el, el acuerdo, por favor. El acuerdo sería el siguiente, solicitar informe a la Dirección General de, de Coordinación con las Haciendas Locales, que parece ser que, que es el único organismo que podría informar al respecto, al objeto de que den acceso o alguna alternativa, ya que por lo visto hay tantas trabas legales, a la Delegación de Vivienda y Rescate Ciudadano de Benalmádena para acceder a los datos relativos a la titularidad de la propiedad de estas entidades bancarias, SOCIME… Fondos de inversión o gestores de activos para ofrecer soluciones a las familias afectadas. Ese sería el acuerdo. Pensiones. Procedemos a la votación. ¿Vale? Eh, votos a favor de la propuesta. Abstenciones. No hay votos en contra. Muchas gracias. Punto número 6. Creación de una plaza puesto de funcionario con habilitación de carácter nacional para puesto de colaboración con el titular de la intervención municipal. Sometido el asunto a votación, es dictaminado favorablemente con los votos positivos del equipo de gobierno PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, Alternativa por Vena Almádena y no ha escrito señores Jiménez, Ramundo y Olmedo. Y la, y la abstención del resto PP y vecinos por Benalmádena. Y en consecuencia, se propone al Ayuntamiento Pleno adoptar el siguiente acuerdo: crear la plaza de interventor adjunto clasificada de segunda clase y adscrita a la subescala de intervención tesorería, categoría de entrada de la escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, como puesto de colaboración al titular de la intervención municipal. Muchas gracias, señor Arroyo. Bien, eh, tras la entrada en vigor de la Ley 2713 de sobre racionalización, pues se si ampliaron todas las funciones de control, fiscalización interna, gestión económico financiera y presupuestaria, de la contabilidad, lucha contra el fraude y control del déficit público, mejora del control económico-financiero de la Administración, de modo que uno de los objetivos es el reforzamiento del control financiero. Y presupuestario de las corporaciones locales. Igualmente, eh, la orden 2705 del 14 pide el cálculo de coste de todo y cada uno de los servicios, tanto del ayuntamiento como de las demás entidades dependientes, que se amplía con un Real Decreto 424 de 2017 que regula el control interno de entidades del sector público. Y añadiendo en la Ley 9 del 17 del contrato del sector público la fiscalización del acto de contratación. Todo ello, además del control permanente, más las auditorías internas de ayuntamientos y entes locales y auditorías de las sociedades, requiere pues un refuerzo, puesto que toda esta ampliación de tareas eh, hace imposible llevarlas a cabo en un tiempo ajustado. Entonces, lo que se propone y lo que se plantea es la creación de un puesto adjunto a la intervención para distribuir estas tareas y que se lleven mucho más efectivas y con mucha más rapidez. Eso es lo que traemos aquí al Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Lara. Gracias una vez más, señor alcalde. Pues hacer una serie de, de matizaciones. Efectivamente, aquí lo que se trae es un puesto de interventor adjunto que va a costar aproximadamente unos 111.000 euros anuales a este ayuntamiento y bueno, nosotros vemos que es necesidad de este ayuntamiento ante esos mecanismos y sobre todo ante esa legislación que ha puesto encima de la mesa y sobre todo también esa auditoría de sociedades, que usted ha estado comentando que no se sabe hoy en día cómo es la situación en la cual se encuentra. Lo que, bueno, es una cosa también fundamental e importante es saber cómo estábamos en el capítulo de gastos, tan justo, tan justo, tan justo. Nosotros queremos saber eh, dónde se va a reducir, si se va a reducir en gastos corrientes, eh, si el capítulo de gastos de personal en qué situación se encuentra, porque eso por ningún lado lo vemos en este informe. Nosotros sabemos… Que este puesto en la tasa de reposición no entraría, lo sabemos y somos conscientes. Eh, lo que pasa que también hay que tener en cuenta que sí, que una modificación de plantilla, eso ustedes lo podían hacer, pero una modificación de la RPT, eso lo tenéis que hacer en convenio con, con los sindicatos. Entonces no sabemos la situación en la cual se encuentra esas negociaciones con los sindicatos para la creación también de este puesto de interventor. Ajuntos, nosotros vamos, no vamos a poner ninguna traba, al vamos a apoyar porque sabemos de la necesidad de este puesto, aunque también vemos que hay prioridad en este ayuntamiento de crear otros puestos, como pueden ser en seguridad, etc. Pero bueno, eh, estas preguntas, si se me pueden contestar, que por favor se me contesten, porque creo que también es necesario tener argumentos por los cuales donde se, del capítulo de gastos si son de gastos corrientes, si se va a quitar para implementar estos 111.000 euros que va a costar anualmente esta, esta Junta de, de Intervención y, y, sobre todo, eso, dónde se va a reducir, aún sabiendo la necesidad que tiene este ayuntamiento para sacar las cosas adelante. Gracias. Muchas gracias, señora Olmedo. Ah, perdón, señor Muriel. Me, a partir de... No, no, a ver, no, no quiero, quiero aclarar una cosa. Es que como levanta la mano que parece que le da vergüenza, levante la mano bien que yo le vea y así le puedo dar la palabra. Señor Muriel, venga. También como soy pequeño, soy pequeño, pues no se me ve, pero bueno, eh, la verdad. Bueno, muchas gracias, señor alcalde, de nuevo. Eh, bueno, pues hemos visto este, este requerimiento. La verdad que vemos que es un ayuntamiento, este ayuntamiento que tiene un presupuesto de más de 100 millones de euros. Eh, creemos muy necesario, muy necesario, crear una plaza de viceinterventor. Eh, ...la verdad que eh, yo conozco de primera mano... El, ...la carga de trabajo que tiene Intervención... ...y la verdad que muchas veces pues se hace muy dificultoso... ...sacar mucha, mucho, muchas cosas hacia adelante... ...pero también es verdad que también conocemos... Eh, ...pues bueno, toda la problemática que hemos estado teniendo... ...con el personal todo este tiempo... ...sabemos que tenemos problemas en la policía... ...sabemos que tenemos problemas en los bomberos... ...sabemos que tenemos problemas en el tema de la limpieza viaria... ...sabemos por ejemplo... De primera mano que este verano ante la, los, los vigilantes de playa, que son muy necesarios para la, la época estival, han tenido que entrar mucho más tarde que normalmente lo han hecho por falta de consignación presupuestaria, eh, pues también nos asombra, nos ha asombrado, nos ha asombrado que pues, se saque esta plaza y... No se saquen juntamente con otras plazas más, como tan, porque este ayuntamiento tenemos muchas necesidades. Hace poco tuvimos una comisión eh, referente al tema de los informadores de sala y se pusieron aquí encima de la mesa muchísimas necesidades que tiene este ayuntamiento. Entonces, es verdad que ahora, pues de la noche a la mañana, pues han sacado esta plaza, pues nos hemos quedado un poco asombrados. Pero sí es verdad que vamos a votar a favor, porque es una plaza que es muy necesaria para este ayuntamiento. Muchas gracias. Ahora, si no hay más intervenciones, ¿no, señor Olmedo? Venga. Bueno, voy a, buenos días a todos otra vez Voy a intentar ir por parte y aclarar Porque se han mezclado muchísimas cosas aquí ¿no? Eh, por una parte, señor Lara Que usted se sí ha articulado un poquito más Las preguntas me van a ser más fácil eh, Número uno, ¿de dónde sale el dinero? Eh, desde Intervención, como saben Hay una bolsa de absentismo Con la cual se van cubriendo las bajas Todas las IT o vacaciones Entonces, no cuenten que el, el gasto son 110.000 euros Usted mismo lo ha dicho, anuales Estamos en julio, por lo tanto, la consignación que nos haría falta a día de hoy, mientras se hace todo el procedimiento, se negocia con los sindicatos, etc., etc. estamos considerando unos cuatro meses aproximadamente, porque yo la consignación que doy es hasta el 31 de diciembre. Entonces, realmente a día de hoy lo que hace falta es una consignación de cuatro meses. Que en intervención, en la funcional de intervención, existe la bolsa de consignación. En este caso, lo que se ha hecho es coger esa bolsa de absentismo que tenían para poder cubrir ITs, bajas o cualquier, o cualquier incidencia y ponerla para consignación de ese puesto de viceinterventor. Entonces, lo que se ha hecho ha sido sacrificar un poquito un dinero que tenía. En la funcionalidad del interventor para poder dar consignación a ese puesto durante cuatro meses aproximadamente, que es actualmente la consignación que habría que darle. Luego, por otra parte, el tema de los sindicatos: sí, una vez que se ve toda la viabilidad y se hacen todos los informes, ahora, por supuesto, se, llevará, se llevarán a negociaciones. Y adaptar el catálogo de puestos, vamos a ver, hay dos partes, y esto ya les contesto a los dos, señor Muriel y señor Lara, a la vez. Nosotros, por una parte, como es bien sabido y se ha dicho durante toda, todas las negociaciones que hemos tenido, se ha dicho durante el tema de los operadores de sala, hay un problema vigente no solo en este municipio sino a nivel nacional por la ley de racionalización que siempre estamos hablando, ¿no? Entonces, en este ayuntamiento en concreto se han regularizado a una gran cantidad de trabajadores que, por esa ley de, de racionalización, se encontrarían en la calle a día de hoy. ¿Eso qué conlleva? Un compromiso por parte de este equipo de gobierno de no dejar una regularización a medias, sino hacer un calendario, que ya lo hemos hablado también y que ya mismo se traerá a pleno, un calendario de cómo se van a ir creando esas vacantes que a día de hoy se han regularizado, para que la gente, a través de la oferta pública, pueda ir cubriendo esas vacantes. Eso conlleva un trabajo bastante arduo y bastante elaborado. Por lo tanto, a día de hoy nosotros no podemos presentar ya una modificación de todo el catálogo de puestos que realmente hace falta en este ayuntamiento porque se está trabajando en ello. Entonces, ¿qué hace falta? Porque están saliendo continuamente decretos de nuevas funciones que da esta intervención más trabajo. Hace falta reforzar esa plantilla porque intervención, recordamos que intervención es el punto uno de los puntos centrales de la administración municipal. Intervención, contratación. Son departamentos que tienen que funcionar ágil. Si no funcionan ágil y no puede ir saliendo el trabajo, aquí no se puede hacer nada, porque son la base de cualquier administración municipal. En este momento han salido dos decretos, uno para que se dé a tesorería unas funciones que antes tenía intervención, porque le han dado todavía más funciones a intervención. Por lo tanto, es necesario que haya un refuerzo y además un refuerzo adjunto. A, un, a una persona que es a nivel... a un habilitado nacional, perdón, que no me salía la palabra. O sea, estamos hablando de un refuerzo a un habilitado nacional. Un organigrama y un catálogo de puestos que a nivel nacional ya existe. Y lo único que estamos haciendo es adaptar nuestro catálogo de puestos al que hay a nivel nacional. Entonces, hay cosas que son preferentes y hay cosas que hay que hacer urgente para que esto siga andando. Es el único motivo por el que hoy traemos el puesto de viceinterventor adjunto y en breve empezaremos a traer todo el calendario que este equipo de gobierno se comprometió para ir terminando la regularización de todos aquellos trabajadores que a día de hoy, gracias al trabajo de este equipo de gobierno, no se encuentran en la calle. Gracias. Muchas gracias, En Arroyo. Bracerrano. Sí, bueno, prácticamente las preguntas las ha contestado la compañera. La partida, lógicamente, viene de, de la partida de personal y, sobre todo, usted lo ha dicho, pero es que usted hace referencia a que por qué no se traen juntas. Lógicamente, esta no va a la tasa de reposición. Esta no o sea, está incluida dentro de la tasa de reposición. O sea, que indirectamente va a ser una plaza independiente de las otras que sí irían cubiertas en tasa de reposición. Vale. ¿Hay alguna intervención más? No. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la creación de la plaza? Pues unanimidad. Muchas gracias a todos. Punto número 7. Aprobación definitiva del estudio de detalle: Parcelas D y 17 de Urbanización Rancho Domingo, expediente 1457 de Urbanismo, año 2016. Sometido al asunto de votación, se dictamina favorablemente con el voto favorable de los representantes de los grupos PSOE Izquierda Unida, Costa del Sol, Si se puede, y señor Ramundo Castellucci y doña Encarnación Cortés Gallardo, Grupo Alternativa por Benalmádena. Y la abstención de los representantes de los grupos PP y Vecino por Benalmádena, Benal proponiéndose en consecuencia al pleno para su aprobación por mayoría simple, adopción del siguiente acuerdo aprobar definitivamente el estudio de detalle promovido por Roloff Christensen Property Julia Herrera Sánchez, correspondiente a parcelas D y 7 de urbanización Rancho Domingo, conforme a la documentación técnica suscrita por la arquitecta doña Julia Herrera Sánchez de fecha de diciembre de 2016. Gracias, señor secretario. Señor Ramundo. Gracias, señor alcalde. Buenos días de nuevo. Bien, lo que se trae a este Pleno es la propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle, mediante el cual se propone la redistribución de dos parcelas dentro del polígono de ejecución UEP20 de Rancho Domingo. Se trata de agrupar en una única parcela las actuales parcelas números 17 y la identificada con la letra D de la mencionada, mencionada urbanización, para luego subdividirla en dos nuevas parcelas, estableciéndose en este estudio de detalle los parámetros de techo edificable y de densidad planteados. Para estas nuevas parcelas. Siendo las características de la parcela matriz unificada, las siguientes. Eh, la superficie de la parcela matriz, que es la suma de la parcela 17 y la parcela D, eh, cuenta con un total de 4.210 metros cuadrados. La edificabilidad, que es de 0,26 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de parcela, es de 1.094,60 metros cuadrados. La ocupación es del 25%, o sea, 1052,5 metros cuadrados. Eh, las parcelas mínimas, según establece el plan general, deberían de ser de 1000 metros cuadrados. Y la densidad suelo-vivienda es de 1723 metros cuadrados, que arroja un total de 2,44 viviendas por cada parcela. Eh, perdón, en total, la parcela unificada. Por lo tanto, las características de las parcelas resultantes son parcela 1, es una subparcela de 2.600 metros cuadrados, con una edificabilidad de 676 metros cuadrados, una ocupación de 650 metros cuadrados y la parcela 2, con una parcela subparcela digamos, de 1.610 metros cuadrados, la edificabilidad de 418,6 metros cuadrados y la ocupación es de eh, 402,5 metros cuadrados. Es decir, cumple con todos los parámetros establecidos en el Plan General de Ordenación Urbanística. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Lara. Eh, gracias una vez más. Eh, muchas gracias, señor Ramundo, por la explicación que ha dado. Y efectivamente, nosotros vamos a apoyaros, vamos a votar a favor, porque se cumple como bien ha dicho, los parámetros del Plan General de Ordenación Urbana y, sobre todo, el planeamiento del sector. Por consiguiente, vamos a apoyar y vamos a votar a, a favor. Gracias. Señor Muriel, nada. No. Disculpe la broma. Venga, vamos, vamos a proceder a la votación. Venga, señor Ramundo, ¿algo más para cerrar o nada más? Venga, pues procedemos a la votación. Votos a favor de la aprobación definitiva. Unanimidad. Muchas gracias. Punto número 8. Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida para la gente sobre adhesión al manifiesto para que se conceda el Premio Nobel de Literatura a título póstumo a Federico García Lorca. La comisión, con los votos a favor de los miembros del Grupo Municipal Izquierda Unida y la abstención del resto de grupos municipales, dictaminó favorablemente la anterior moción. Muchas gracias, señor Rodríguez, por favor. Sí, eh, bueno, eh, para mí, eh, como representante de Izquierda Unida, es un placer poder hoy. No voy a dar lectura, no voy a dar lectura porque entiendo que el 5 de junio se cumplió el 120 años de nacimiento de Federico García Lorca. Pero yo creo que la sensación que, que tengo yo es que los que estamos aquí y los que nos escuchan tienen un conocimiento del poeta eh, mucho mayor de lo que viene puesto en la moción. Lo que en esta mo moción, en la parte positiva, simplemente posición de motivo, lo que decimos es que un grupo es adherirnos a una plataforma de intelectuales y de gente de la cultura que de una manera eh, amable solicitamos a la academia sueca que eh, cambie sus normas para que a título póstimo se pueda conceder el premio del eh, el nobel de literatura a Federico García Lorca. Eh, hablar de Federico García Lorca yo creo que eh, aparte de ser un placer pero como he dicho antes yo creo que es tan grande el conocimiento que tenemos que creo que casi es obvio eh, no pasar de, de puntillas sino de vivirlo como se está viviendo intensamente que a pesar de los años que lleva ya de su muerte, ya 80 años, sigue teniendo una vigencia tanto en el teatro como en el flamenco, como en la música. La gente nueva se está adhiriendo y lo, y lo está redescubriendo y lo está viviendo de una manera intensa. A mí me gustaría que hubiera salido por unanimidad, no sé si saldrá al final o no saldrá así. Y, y he dicho una palabra que creo que es importante, que es desde la amabilidad solicitar que si puede ser que se haga. ¿Por qué pienso eso? Porque las cosas tienen que salir de una manera natural. Y este granaíno andaluz, español, creo que por encima de todo eso es un poeta universal. Y que su obra, aun siendo corta, es brillante. Y no lo digo yo, porque bueno, yo no soy nada para, nadie para decirlo. Pero tengo el sentimiento de, de que está en, en la mente y en los corazones de los ciudadanos a nivel mundial. Por lo tanto, pido vuestro apoyo si lo consideráis oportuno. Una vez dicho esto, eh, simplemente voy a decir cuáles son los, los acuerdos, que son cuatro, no son muy grandes. Y el primero dice que el Pleno del Ayuntamiento de Veralmadena pueda adherirse al manifiesto que se adjunta solicitando que la Academia Sueca modifique sus normas. Y que otorgue a Federico García Lorca el Premio Nobel de Literatura a título póstumo. Segundo, no menos importante, es que el Pleno del Ayuntamiento de Benalmádena trasladará al Consejo Escolar la iniciativa de organizar lecturas y representación del Andaluz Universal. Asimismo, se insta al, al equipo de gobierno y, en concreto, a la Concejalía de Cultura para que organice actos en torno a la figura del Lorca. Tercero, el Pleno del Ayuntamiento de Benalmádena hará llegar el contenido de este acuerdo a la Embajada sueca en Madrid, solicitando el traslado en valija diplomática a la Academia sueca. Cuarto y último, que se dé del acuerdo a esto, se, de esta moción, pues se le dé notificación al presidente del Gobierno de España, al ministro de Educación, Cultura y Deportes y al Ministerio de Hacienda y Administración Pública. A los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, a la presidenta del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como a la Consejería de Cultura y a los grupos parlamentarios de la Asamblea o Comunidad Andaluza y a los movimientos asociativos de la ciudad de Benalmádena. Muchas gracias, señor Rodríguez. ¿Alguna intervención? Señor González. Sí, muy buenos días a todos, eh, estimado alcalde, concejales, público asistente. Pues, señor Rodríguez, le voy a decir una cosa me ha convencido se lo digo y yo soy un político que le encanta abandonar la zona de confort ir contra corriente a mí me encanta y lo digo de verdad y por qué lo digo porque esta misma moción se planteó en diputación en diputación estamos gobernando aquí estamos en oposición y en diputación eh, cuando se plantearon cuatro puntos a tres de ellos votamos que sí y al primero votamos abstención porque queríamos que saliera y salió la moción en ella decía la diputación provincial acuerda ir a manifiesta esa junta solicitando a la Academia Sueca que modifique su norma y otorque a Federico García Lorca el premio Nobel de Literatura a título póstumo. Y votamos el resto a favor, que son todas las actividades que hacemos, que hacemos a través del Centro Cultural de la Generación del 27 en Diputación. Sin embargo, ahora ustedes son gobierno. Yo, eh, nosotros entendimos que efectivamente pedirle a una institución privada que está en Suecia, que tiene su norma, cuyo fundador de manera altruista adoptó ese tipo de decisiones... No sé hasta qué punto puede llegar lo que nosotros valoremos o pensemos aquí. Soy contrario a política de gestos más a política de hechos, pero insisto, allí eh, gobernamos, aquí estamos en, en oposición y ustedes lo consideran. Entonces, no vamos a decir que no. Primero por su exposición, sinceramente, pues me ha muy correcta. Y también le digo que, desde mi punto de vista, eh, Federico García Lorca es una de las joyas universales de la literatura mundial de todos los tiempos. Eso es innegable. ¿Hasta qué punto podemos cambiar y que a título póstumo eh, nos otorguen, como ha pasado, por ejemplo, con Shakespeare, con Cervantes, con Baker? Es decir, son innumerables, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de Federico García Lorca. Entonces, <laughs> decirle que efectivamente, eh, porque están gobernando en este sentido, van a contar con, con nuestro visto, bueno, por la cantidad de actividades que tienen intención de hacer, que nosotros ya hacemos en Diputación, y porque yo creo que Federico García Lorca, su obra, lo merece. Gracias. Muchas gracias, señor González. Eh, señor Hernández bueno evidentemente vamos a apoyar la, la moción de, de los compañeros de izquierda unida que en verdad en verdad es una petición ¿no? de una plataforma y estamos totalmente de acuerdo porque no cuesta nada que este ayuntamiento apoye a esta a esta plataforma y, y si no se concede el premios nobel a título póstumo esta es una oportunidad brillante para que sea el primero que, que lo consiga porque estamos seguros de que lo hubiera conseguido en vida si no hubiera sido por las circunstancias de su muerte y porque evidentemente se lo merece. Y por lo tanto apoyamos a la plataforma y que este ayuntamiento ayude a que eso se pueda conseguir. Muchas gracias, señor Rodríguez. ¿Quiere usted cerrar? Sí, eh, pues bueno, pues agradeceros a todos vuestra actitud y al final llego a la conclusión. García Lorca es de todos. Nadie puede decir eh, de este lado o del otro. Es de todos, es universal y eso creo que es lo más importante. Fíjate, Víctor, mmm, aun siendo importantísimo que le concedan el, el premio Nobel de Literatura y la moción, no es una moción de gesto, pero que se hable de Federico García Lorca una vez más, ya por eso nada más es importante. Entre eh, otras cosas, mmm, porque la cultura no rompe. La, la cultura lo que intenta llegar a entendimiento. La, la cultura lo que llega es a poner un poco de... De justicia y actitudes que hacen que el ser humano tenga más valores. Entonces, yo creo que eso es lo que merece la pena. Entonces, no es simplemente decirte que no es una política de gesto, es solicitarlo, pedirlo, que se hable en todo el mundo de una vez más de Federico García Lorca. Y que al final, si todo el mundo llega a la conclusión que yo he llegado, que es de todos, me parece más que suficiente. Muchas gracias. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Por unanimidad. Muchas gracias. Punto número 9, moción del Grupo Municipal Partido Popular referente al plan Verano Servicio Andaluz de Salud. La comisión con los votos favorables de los grupos PP vecinos por Benalmádena y la abstención de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Alternativa por Benalmádena, Costa del Sol, si se puede. Buenos días a todos los presentes, público asistente, medios de comunicación. Voy a dar eh, lectura a una moción. Que, bueno, llevamos unos meses trayendo mociones de temas sanitarios que creemos que es de importancia cuando afecta tanto a, a nivel andaluz como incluso a nivel local. En este caso, eh, la moción viene relacionada con lo que es el plan verano Servicio Andaluz de Salud. Eh, los sindicatos provinciales de Sanidad de Málaga han denunciado el plan de vacaciones presentado por el Servicio Andaluz de Salud para este verano en los centros sanitarios de la provincia cuya consecuencia, ante la no sustitución de muchos profesionales, tanto en hospitales como en los centros de salud, va a hacer que la actividad sanitaria se ralentice y que mucha de la actividad en la que no se sustituyen los profesionales recaiga sobre los compañeros que están en verano. Entendemos que el SAS comete una irresponsabilidad dejando los servicios mermados, tanto de los centros de salud como de los hospitales, por no contratar el personal suficiente para cubrir las vacaciones de los profesionales de julio a septiembre. Además, hay que destacar que la provincia malagueña es donde más empleo público se ha perdido debido a la crisis y solo se ha repuesto parcialmente. Esto ha hecho que aumente la oferta privada en Málaga como en ninguna otra provincia de nuestra comunidad autónoma. Todo esto provoca precarización de los contratos a sanitarios y el engaño en el plan de vacaciones de 2018, muy diferente al que se aplicó en el 2017. Por estos motivos, piden... Un plan de verano similar al plan Costa, con una cobertura del 100% tanto en profesionales como el 100% en actividad asistencial en los meses de verano. Y también la finalización del plan de acumulaciones de cupo para todos los médicos de familia de atención primaria. Desde la cúpula del Servicio Andaluz de Salud, dicen que este año se ha hecho un esfuerzo presupuestario para garantizar la asistencia durante el verano en nuestra provincia. Pero la realidad no es así. ...y ni siquiera ejecutan el presupuesto... ...porque no se encuentran sustitutos... ...en médicos de familia para centros de salud... ...y médicos especialistas para hospitales... ...debido a las pésimas condiciones... ...de los contratos ofertados... ...para este año 2018... ...y que estos profesionales ya se encuentran escarmentados... ...en sus condiciones laborales... ...de años anteriores... ...con contratos a tiempo parcial... ...de hasta el 50% de su jornada... ...y retribuciones... ...cubriendo turnos rotando por diversos centros de salud... ...con cupos por encima... De los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad y que existe incluso en el propio Servicio Andaluz de Salud en otras provincias andaluzas. Este año no hay plan Costa, que fue el que se hizo el año pasado. Se ha convertido, ha mutado en el plan Verano 2018 y, aunque hay un, es verdad que hay un aumento de algo más de un millón de euros en el concepto de sustituciones, también es verdad que aumenta el dinero destinado a sustituciones. El porcentaje que va a cubrirse va a ser menor. Difícilmente, según datos dichos por los sindicatos, se va a superar el 55%. Y si nos ceñimos a los facultativos, no va a llegar ni al 15% en primaria y muy por debajo del 10% en especialistas en hospitales. Los datos de contratación efectuadas en el plan verano de 2017 fueron muy inferiores a las previsiones del mismo. Y se dan unos datos presupuestarios globales para el 2018 no digregados ni por categoría, ni por centro, ni por porcentaje de sustituciones. Como queda reflejado en el punto anterior, el de doble de cupo de finales del 2017 se ha paralizado y se ha incluido en el plan verano 2018. Cada año los profesionales de la sanidad tienen que concentrarse por lo mismo. Falta de personal en verano, falta de infraestructura para atender dignamente a los malagueños. Eh, el tercer hospital, el hospital civil, la ampliación en Marbella sin terminar, el hospital de Belmádena con el 30% sin funcionar, el marítimo de Torremolino, etcétera, etcétera. La Junta eh, se escuda en promesas que no cumple y por ello la urgencia del Hospital Regional Clínico volverán a sufrir graves saturaciones en este servicio de cara al verano, debido a que Salud no entiende que Málaga crece en población, estando las urgencias de Carlos Haya incluso ahora en obras. Entre el batiburrillo de cifras, no conocemos ni el porcentaje de sustituciones que se van a ofertar por categoría, ni por centro de trabajo, ni si se van a mantener el horario de apertura por los centros, ni si se van a cerrar programas o agendas. Ya el pasado año sí sabemos que se cerraron por la tarde todos los centros de salud de Málaga. Esto, según los sindicatos, provocará que aumente la presión asistencial y afectará claramente a los usuarios del servicio sanitario público. Y que en todos los hospitales de la provincia se producirán cierres de cama, quirófano, justificándose en la mayoría de los casos por la creación de obras de mantenimiento. En los centros de salud, en algunos se produzca el cierre de actividad en horario de tarde y que ante la falta de sustitución de profesionales, se acumulan tareas y programas establecidos, algo que la provincia de Málaga no se debe de permitir. Los sindicatos, los colegios profesionales, tanto el de médico como el de enfermería, las asociaciones de profesionales, asociaciones de pacientes. Ya se han iniciado calendarios de movilizaciones, incluso hubo uno el 21 de junio que salió por las calles de Málaga. Por todo lo expuesto, ¿eh? el, el Grupo Popular eleva al Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos. El primero es instar a la Junta de Andalucía a que atienda las reivindicaciones de los sindicatos, asociaciones y profesionales que estos días ¿eh? han salido a la calle para reclamar que se cumpla con lo prometido, es decir, que se cubra el 100% de las plazas. Segundo, instar a la Junta de Andalucía a mantener igualmente abiertas y operativas la totalidad de las camas hospitalarias, consultas externas y quirófanos durante el periodo estival. En atención primaria, mantener todas las consultas de los médicos de familia, manteniendo los pocos programas de prevención que siguen operativos y con los centros de salud abiertos por las tardes durante todo el verano. Tercero, instar a la Junta de Andalucía, a que se aumente la inversión en la sanidad pública y exigir la ejecución de las infraestructuras hospitalarias y de atención primaria necesaria en Málaga en unos plazos razonables superados ya los prometidos por la propia Junta. Y dar traslado de la presente moción a la presidenta de la Junta, a la Consejería de Salud, a los sindicatos y asociaciones sanitarias de la provincia de Málaga, así como colegio, a los colegios sanitarios y profesionales. Muchas gracias, señor Moya. Vamos a abrir un turno de debate. Intervenciones. Señor Hernández, más, Alicia. Venga, pues adelante, señor Hernández. Bueno, aparte de que, como ya viene siendo conocido, aquí el Partido Popular es famoso, sobre todo en Medellín, por el haz lo que te digo, pero no lo que yo hago. Pues bueno, apoyaremos esta moción porque, al fin y al cabo, nos parece, nos parece correcta. Pero, sin embargo tenemos que, que, que pedir que añadan en el punto 3 un asunto que nos parece vital para poderla apoyar, que es instar a la Junta de Andalucía a comente la inversión en sanidad pública blindando, blindándola con un 7% del PIB por ley, que es la, la reivindicación que estamos llevando nosotros. Luego, sobre la, las próximas movilizaciones para el 21 de junio, pues cuando inventemos la máquina del tiempo. La haremos porque viene un poquito pasado ya esas reivindicaciones. Pero... Ah, es verdad, perdone. Disculpe, señor Moya, es cierto. Lo tenía, lo tenía aquí. Bueno, evidentemente ya las hemos apoyado, los que hemos apoyado. Sobre todo, estamos de acuerdo con esta moción porque los más necesitados, cuando nuestros jubilados, que aparte tienen que pagar sus medicamentos, no tienen por qué sufrir esta, estas penalidades, porque en verano la gente se sigue poniendo mala. No lo olvidemos y porque, y porque es necesario. La sanidad en este país siempre ha sido un pilar básico y no podemos estar dejándola, dejándola de lado siempre. Muchas gracias. Eh, señor Rodríguez. Hombre, nosotros la moción mmm, podríamos haberla hecho nosotros perfectamente y hubiera tenido hasta más lógica. Porque el, pole, el, pole, el problema que hay es... El problema que hay, no, 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 de pinza nada. El problema es... El, el, el problema es que llama la atención que la haga el Partido Popular, porque hombre, soy el partido de los recortes. Soy el partido que donde, donde estáis gobernando la sanidad la habéis cargado, la habéis privatizado. Entonces cuesta trabajo. Pero a, a partir de eso, bueno, la moción es la que es, la presentáis vosotros. Y si yo creo que si se asumir lo que dicen los compañeros, pues yo creo que habría que poner una cantidad ya lo suficientemente importante para poder, realmente poder atender no solamente temas de salario, sino de medios técnicos y humanos que hace falta en la sanidad. Y que se abra la…, que se, se dé servicio por la tarde. La gente se pone mala en invierno y en verano, 365 días al año. Entonces, la, la vamos a apoyar. Pero… Mmm, de hombres diciendo siempre eso, ¿no? que, que, hombre que donde gobernéis, a ver si podéis aplicarla también. Muchas gracias. Eh, señora Ladaga. Gracias, alcalde. Buenos días a todos y a todas. Eh, bueno, con respecto al plan de verano este, de atención primaria, tengo que decir que el Distrito de Atención Primaria de la Costa del Sol. Refuerza sus centros de salud en verano con el fin de garantizar una atención de calidad a las personas que la necesiten. Por este motivo, refuerza especialmente las unidades de cuidados críticos y urgencias. El centro de salud, en la zona que nos atañe, por supuesto, de Arroyo de la Miel, mantiene durante el verano su actividad y su horario de apertura habitual, de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábado de 9 a 14. En ese mismo horario cuenta con triaje de enfermeros en el servicio de urgencias. Además, entre el 1 de julio y 14 de septiembre, la atención urgente se refuerza con un equipo movilizable de 22 a 10 horas, los viernes, sábados, domingos y festivos y víspera de festivo. Este refuerzo se suma a los equipos movilizables habituales, que es, son un equipo movilizable 24 horas y un equipo movilizable de 10 a 22 horas. <laughs> Asimismo, el, desde el distrito se realiza un seguimiento continuo y permanente de la actividad de cada centro con el fin de poder dar respuesta a sus necesidades en el mínimo tiempo posible. Sin olvidar que el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias 061, que es quien gestiona la salida de las ambulancias, está en permanente conocimiento de las ausencias momentáneas de equipos médicos para poder movilizar, si fuese necesario, otros recursos, recursos cercanos. En ese sentido, cabe recordar que el plan de urgencia de atención primaria se evalúa y renueva constantemente a fin de revisar la situación actual para dar respuesta a una mejor atención urgente para los ciudadanos. Dentro del mismo se incluye un plan de formación de urgencia la renovación de protocolos asistenciales y de derivación y la actualización de un plan operativo para la movilización de recursos urgentes, por lo que está en permanente evaluación y desarrollo. Bueno, con respecto a que la Junta aumente la inversión eh, en sanidad pública y la exigencia de ejecución de infraestructuras hospitalarias, Debo decir que el 9 de julio hemos recibido la visita de la viceconsejera de Salud, María Isabel Baena, quien nos dio la grata noticia para nuestro municipio de que se incrementará la cartera de servicios del Hospital Arde Benalmádena, con la incorporación de las especialidades de dermatología, oftalmología y urología. Para dicha reforma del hospital se contará con una inversión estimada en 6 millones de euros: 4 millones en obras y 2 para equipamiento. Se estima que anualmente se atenderán más de 2.000 primeras consultas en estas tres especialidades. Mientras se realizan las obras necesarias, se pondrán escalonadamente en funcionamiento las tres especialidades. En el último trimestre del 18, se iniciará la cartera de dermatología con la actividad quirúrgica y de consulta externa. Después de incorporar las intervenciones de cataratas del servicio de oftalmología en coordinación con el hospital Virgen de la Victoria, que de Málaga, que es quien la está realizando en la actualidad. Una vez terminadas las obras y paulatinamente se completará la cartera de servicios de oftalmología con consultas externas, pruebas funcionales y resto de actividad quirúrgica y también se iniciará gradualmente el servicio de urología. Eh, para bueno, decirles, es muy importante que para finales de año el hospital tendrá el proyecto de remodelación del edificio para que en 2019 puedan licitarse y adjudicarse las obras necesarias para habilitar los espacios físicos definitivos de estas especialidades. Eh, bueno, al finalizar las obras implementadas, eh, las tres esp especialidades contarán con consultas médicas de curas, ecografías, sesiones de fotodinámica, curetaje, además de la cartera de servicios completa de la actividad quirúrgica. Para oftalmología se incorporarán consultas médicas de enfermería, consulta láser, una sala de tratamientos intrasculares y para urología consultas externas y una sala de cistoscopías. El centro contará con las consultas externas y salas de pruebas complementarias requeridas para estas tres especialidades, como también una nueva sala de extracciones, una zona para consultas polivalentes, un hospital de día médico y a la hospitalización quirúrgica existente, una vez concluidas las obras, se contará también con un espacio para agregar la hospitalización médica. La puesta en marcha de estos servicios pone en valor el compromiso del gobierno andaluz con la atención sanitaria de nuestra zona. Y supondrá un gran cambio para nuestros vecinos y usuarios del hospital, ya que evitará los desplazamientos para tratarse. <coughs> bueno, eh, realmente Enrique, agradezco esta moción porque nos da, me, me brinda la posibilidad para todos aquellos vecinos nuestros que no han tenido, han obtenido esta información, que a partir de hoy también se vean beneficiarios de que esto es directamente para su propio beneficio la incorporación de estas tres carteras. Y también decirles el compromiso que hemos adquirido con la Plataforma de Usuarios de Benalmádena, junto con este equipo de Gobierno, de hacer un seguimiento de dicha cronología que nos ha propuesto la Junta. Bueno, muchas gracias. Gracias. Eh, ¿Quieren ustedes otro turno de debate o cerramos? ¿Cierra usted, señor Moya? Venga, adelante. Bueno, muchas gracias, señor alcalde. Voy a, ter... Voy a cerrar, en principio, decirle pues, a Salvador que gracias por, yo sé que ustedes siempre están por la labor, yo le trasladaré al señor Casado lo que usted me ha dicho de que en donde gobierne se arreglen las cosas como ustedes dicen que se arreglen. Pero vamos, nosotros no estamos finiendo a Andalucía donde no hemos gobernado nunca. Y, por tanto, pues es nuestro deber también poner sobre la mesa deficiencias de que ustedes saben perfectamente que existen. Me parece que es la tercera o cuarta moción que traemos ya de diferentes aspectos y que todas coleos que han sido justas y la mayoría de las veces incluso, pues, incluso apoyadas por ustedes. En relación a señores de Podemos, ya la otra vez le dije que sí y le vuelvo a decir que la otra que dijimos de la equiparación salarial, que perfectamente se puede incorporar el 7%, dijimos que sí, y lo volvemos otra vez a, a, a aceptar. ¿eh? Creemos además que es necesario y ahora pues... Lo dije antes y lo digo ahora. ¿eh? Y referente al tema de que me, ha, me, haya, me haya hablado la señora Alicia, decirle hombre que yo me congratulo mucho y este grupo se congratula mucho de que efectivamente, por fin, pues viniera un representante, pues, vamos a decir, de alto nivel de la Junta aquí a Bernardmádena. En fin, ha tardado, pero bueno, ha llegado, más vale tarde que nunca, ¿no? Y efectivamente pues ha dado una una serie de comunicaciones entre las cuales pues se hace eco de que vamos a tener esas tres especialidades requeridas por todos, no solamente por supuesto la plataforma que tuvo una gran eh, especial intervención, pero también reclamados por todos los grupos políticos durante años. Lo que sí le digo que también, por supuesto, vamos a hacer un seguimiento. ¿no? Y en fin, en medio de octubre está aquí. ¿Eh? El primero de octubre está aquí y esperemos que se cumplan los plazos establecidos. Primero, en el tema de especialidades, que se empieza a partir de octubre hasta diciembre. En octubre vamos a estar muy vigilantes ¿no? de que queramos ver que haya urología, que haya oftalmología y que se vayan haciendo todos los. Y luego, efectivamente, ve inversión que a partir del año siguiente pues se empiece en, para terminar de realizar ese 30%, pues se pueda empezar. Para mí, desde luego, será una alegría que se haga, ya digo, tarde, pero bienvenido. Así que yo espero que ahora sí si se cumpla la palabra y se digan esas cosas y podamos mm, eh, todos alegrarnos de tener un centro de alta resolución, ya con los servicios que debe de tener, e incluso a lo mejor puede que seguir pidiendo algo más, porque eso de la urgencia pediátrica se ha quedado todavía ahí un poquito. Referente al tema que usted me ha hablado de las ambulancias, decirle que ahí sí hay que intentar... Mejorar. ¿eh? El tema de la ambulancia, que yo no lo he traído en la moción, pero esto lo ha sacado y realmente creo que todos aquí somos conscientes que no se está haciendo un servicio. Y no sé si ayer había convocado una huelga de ambulancia, no sé si al final se hizo o no se hizo, pero había convocado una huelga y era precisamente por lo mismo, ¿no? porque lo que se reclamaba era un poco lo mismo que estamos reclamando aquí: las sustituciones que tiene que tener un personal dotado no solamente de un conductor, sino una serie de personal que requiere lo que es un, una, una ambulancia dotada con, con el personal y con los requerimientos. Y, bueno, ahí ha habido casos, incluso recientes, donde hemos tenido, pues, personas que han requerido ambulancia y que han tardado casi más de media hora en ir estando realmente cerca. Y ahí sí habría que hacer pues un requerimiento, y ustedes si pueden hacerlo desde su concejalía, desde el equipo de gobierno, intentar que ese tema se mejore, porque ahí sí hay. Y por lo demás, pues nada, simplemente lo que hemos querido aquí es traer unas reivindicaciones que no son nuestras, son unas reivindicaciones, de, como he dicho antes, de la asociación de profesionales, de los sindicatos médicos, los sindicatos sanitarios, mejor dicho. Y de una serie de ustedes, personal de pacientes y usuarios, en donde ahora en verano, que somos uno. En toda Málaga, en, en, en toda la provincia de Málaga, hay un crecimiento importante de, de personal, pero el turismo, es un poco incongruente que precisamente en esos momentos se hagan recortes en la asistencia. Yo me alegro que también en, en, en lo que refiere a la, a lo que es los centros de salud y a los servicios de Benalmádena, por lo que usted ha comentado, ¿eh? Espero que sea así y que se abran y que sean tal y como le han informado ustedes en ese informe, que además yo le pediría, si no le importa, que me, haga un, me, me remita una copia de ese informe que le han dado a ustedes. Y por lo demás, pues creo que lo que se está pidiendo es una cosa justa y espero pues, el tema sea aprobado por todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moya. Antes de proceder a la votación, yo no quería intervenir, pero como ha dicho que tiene hilo directo con el señor Casado. Debía hacer una propuesta. Y es que, eh, bueno, leyendo la moción atentamente, es cierto que el personal sanitario puede estar cabreado porque se le hizo una serie de recortes en sus derechos, pero es que había eh, 120.000 profesionales eventuales en la sanidad pública. Cuando llegó la época de los recortes, en el año 2012, 5.000 de ellos iban a la calle y lo que pretendía el gobierno de la Junta de Andalucía era socializar. Y en lugar de mandar a 5.000 personas a la calle, pues reducir lo que eran las jornadas para tratar de mantener a toda la plantilla. ¿vale? Eso luego ha derivado en que el personal, pues cuando se han recortado derechos, pues eh, ha sido casi peor el remedio que la enfermedad, pero todo ha sido a consecuencia de los recortes. ¿eh? Si no hubiera habido recortes no hubiéramos llegado a esta situación. Pero es más, el problema que tenemos los municipios turísticos como Benalmádena, y es algo que quiero que la ciudadanía entienda, es que se refuerzan las plantillas, que es cierto, durante los meses de verano, porque viene el triple de población, pero es que además un tercio de la plantilla se suele ir de vacaciones. Con lo cual, el refuerzo de la plantilla casi solo sirve para tapar el personal que se va de vacaciones. Pero no casa, esa parte, que es lo que no entiendo, por eso quiero que hable con el señor Casado, no casa ese aumento del gasto con los recortes. Y le explico por qué. Aquí en este Pleno hemos intentado... En alguna ocasión, trasladar al Gobierno de la Nación, cuando gobernaba el señor Rajoy, que había que eliminar los techos de gasto y que el superávit tenía que servir para dar servicio a la ciudadanía. Y ustedes mismos aquí votaron en contra de eso. No. Aquí no se toca nada el gasto que hay y el gasto que hay. Entonces, aumentar el gasto cuando se impide que el beneficio de la Administración sirva para dar financiación a ese aumento del gasto es complicado. Pero es que además ahora tenemos un presidente nuevo en el Estado, que es el señor Pedro Sánchez que se plantó en las primeras semanas de Gobierno de la Unión Europea y ha conseguido que el objetivo de déficit se reduzca en dos décimas. Eso conlleva que 7.000 millones de euros van a repercutir en dar servicios a la ciudadanía. Y eso conlleva que el techo de gasto se va a aumentar en un 4%. ¿Y sabe lo que ha dicho el señor Casado? Que ni hablar del peluquín. Que se van a, a, a oponer a que ese eh, aumento del gasto eh, se produzca para dar servicios a la ciudadanía. Entonces... Yo estoy de acuerdo en que hay que dar mejores servicios, en que tenemos que, eh, de alguna forma, dar cobertura a las necesidades de los ciudadanos, pero yo ha aparejado un aumento del gasto, el cual ustedes están en contra. Entonces, yo lo que le pido es coherencia. Si ustedes quieren, y estamos todos convencidos de que hay que dar mejores servicios, hay que aumentar el gasto. Hable con el señor Casado, convénzale de que no hace falta ser tan riguroso con los objetivos de déficit, que si no terminamos de pagar en 2020, terminamos en 2022, pero que lo primero es la ciudadanía. Y luego que no nos convirtamos en banco las administraciones. ¿Vale? ¿Le parece? Yo creo que esa nota de coherencia había que dejarla en esta votación. ¿Vale? Venga, votos a favor de la moción. Señor alcalde, simplemente decirle, si me permite, un medio minuto hemos... que yo no. le, le trasladaré al señor Casado. Se lo agradezco. Pero también tiene que hablar con el señor Iglesias, que también pide igual. ¿eh? Venga, lo trasladaremos a todos para tratar. <laughs> no, no vamos a abrir un debate. No vamos a abrir un debate. Pero sí creo que, sí creo que era interesante dejar claro que... Eh, que las administraciones, tanto la Junta de Andalucía como las Diputaciones como el Ayuntamiento, hacemos lo que nos marca el Gobierno de la Nación. Y si el Gobierno de la Nación nos permite flexibilidad en el gasto, vamos a apoyarlo todo. Pero no se nos echen ustedes al monte y digan que no, que ahora no van a apoyar el aumento del gasto. Entonces, vamos a ser coherentes. Venga, eh, después le dejo un poquito de debate, es que si no, no avanzamos. Discúlpeme, señor García. Venga, ¿votos a favor de la moción? Unanimidad, muchas gracias. Vamos al punto número 10. Moción de los concejales no adscritos. Bernardo Jiménez y Beatriz Olmedo sobre instar el cambio de la sede judicial de los municipios de Benalmádena y Torremolinos para que tengan su sede judicial en Benalmádena. La comisión, con la abstención de los grupos PSOE, PP, Izquierda Unida, Alternativa por Benalmádena, Vecinos por Benalmádena, Costa del Sol, Si se puede y el voto favorable del concejal no adscrito, dictaminó favorablemente la anterior moción. Muchas gracias. Señor Jiménez. Sí, buenos días a todos. Pues bien, voy a dar lectura a esta moción que hemos presentado mi compañera Beatriz y un servidor. Y voy a pasar a la exposición de motivos. Actualmente, los juzgados de Torremolinos, en Almadena, cuentan con tres sedes diferentes. Dos de ellas en alquiler y una en propiedad. La situación de los juzgados es insostenible, dada la falta de mantenimiento... Precariedad de sus instalaciones, falta de adaptación a las necesidades actuales que hace necesario y urgente el cambio de su ubicación. No hay más que recordar que noticias que conocemos todos por haberse hecho públicas en los medios de comunicación han aparecido plagas de termitas y ratones par por las sedes judiciales. Las sedes de los juzgados de Torremolino, al estar divididas, dificultan igualmente las tareas habituales en el traslado detenido que efectúa diariamente la Guardia Civil y la Policía Nacional. También atiende a una población de 130.000 habitantes entre Benalmádena y Torremolino, que evidentemente se triplica en los meses de verano. Carece igualmente de unos aparcamientos que den capacidad a los habitantes y vehículos que se mueven diariamente alrededor de los juzgados. La necesidad del cambio de sede judicial no se duda por nadie y Torremolino ha ofrecido a la Consejería de Justicia de forma temporal una, un edificio en, Pal, en Plaza Picasso. Perdón, pero parece que dada la situación del Ayuntamiento de Terremolino no se podrá conseguir la misma. Ya desde el año 2003 se plantea la necesidad de una sede única. A, to a todo esto añadimos que la tramitación de un procedimiento en los juzgados de Terremolino, dado el cúmulo de trabajo y la falta de medios que, dada la precariedad de los juzgados, tienen los mismos, dura más de, medio, de media de dos años. Torremolinos y Benalmádena tienen en la actualidad la misma población, viniendo de Torremolinos, de una población en el año 2012 de casi 70.000 habitantes a la actual, siendo Benalmádena la que va creciendo, puesto que aunque actualmente tiene la misma población, viene de menos a más. Por eso, y ante ya sabéis que eh, Benalmádena siempre se ve perjudicada cada vez que una entidad pública a nivel nacional como es la Policía, que también dependemos de Torremolinos, la Policía Nacional, también los juzgados, Hacienda, todo se centra en Torremolinos y Benalmádena, con un municipio prácticamente igual que Torremolinos y mucho más grande que otros de toda la Costa del Sol, siempre es la cenicienta a la hora de este tipo de reparto. Es por ello, y ante esta precariedad, y como beneficio a los habitantes y vecinos de Benalmádena, solicitamos que ante todas estas circunstancias y dada la necesidad, de la unificación de una sede judicial se propone lo siguiente que por parte del ayuntamiento se ofrezca a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía suelo suficiente para la construcción de una ciudad de la justicia instando a que por parte de la administración central se modifique la Ley de demarcación y planta judicial modificando la sede de los juzgados de Torremolino y Benalmádena a Benalmádena instar al ayuntamiento de Benalmádena que facilite terreno para la construcción por parte de la junta de un nuevo edificio de ciudad de la justicia o bien un inmueble que cumpla con los requisitos necesarios proponiendo entre otros el vivero de empresas en los bajos de plaza solimar eso es todo cuento con vuestro apoyo para lo mismo eso es todo con es poco no vamos a ni en turno de debate venga intervenciones ninguna señora chairman señor hernández venga señor hernández bueno este asunto es un asunto peliagudo, sobre todo cuando hablamos de edificios públicos y además que, que Benalmádena adolece de, 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 suelo, de suelo para, para edificios públicos y, y también adolece de instalaciones judiciales en condiciones. ¿Estamos de acuerdo con esta moción? No tenemos muy claro todavía si, si lo que se necesita es es ampliar la sede de Torremolinos y lo que se necesita es equipar en condiciones tanto de personal como, como de equipamiento y de funcionalidades informáticas, porque aquello es, es un desastre de papeles por todas partes, cosa que hoy en día no entendemos, no entendemos porque, porque aquí, más, aquí más o menos una administración pequeñita... Estamos eliminando el papel. Yo no entiendo cómo una administración tan grande todavía funciona de esa manera, con todo, con todo el poderío que tiene un ministerio para, para equipar informáticamente aquello. Así que, bueno, apoyaremos la moción con, con esa reticencia de que no tenemos muy claro qué es lo que necesitamos, pero, sin embargo, sí estamos de acuerdo, que necesitamos una sede judicial en condiciones y que necesitamos... Necesitamos que no todos se centralicen en otros municipios, sino que de alguna manera algo le caiga a ya. Muchas gracias, señora Chelma. Sí, hola, buenos días a todos. Nosotros también estamos de acuerdo en el, en el fondo de la, de la moción. Es indudable que la mejora de los servicios judiciales, en este caso en Torremolino, es más que evidente y además ya va siendo. Una, una, un reclamo histórico por parte de la ciudadanía de Torremolinos y también de Benalmádena, como no. Y, hombre, poner a, a disposición desde Benalmádena algún tipo de, de terreno es lo que nos causa algún tipo más de, de reticencia. Podemos, evidentemente, por esa necesidad que hay de mejorar esos, esos servicios y ante la dificultad que parece ser que Torremolinos está teniendo al respecto, ¿por qué no intentarlo desde Benalmádena? Lo que no nos parece adecuado es poner a disposición de... De, de nadie el vivero de Solimar por un par de cuestiones. La primera, porque fue una infraestructura que se realizó con una subvención finalista de emprendimiento, por lo tanto, eso nos llevaría a lo mismo que le puede llevar a Torremolinos, que es a devolver una serie de subvenciones culturales en el caso de que finalmente pusieran en funcionamiento como sede judicial. El, el, el que iba a ser un, un museo y por otro lado yo creo que también todo el mundo sabe que en, en, en los fondos EDUSI que nos han aprobado esos 10 millones dentro de todas las modificaciones que se están planteando dentro de ese proyecto para la costa está incluido ese, ese vivero eh, esa instalación para, para poder eh, en la costa tener también alguna con, con esos fondos poder realizar alguna cuestión. Así es que es por ambas partes inviable que pongamos esa, ese edificio a disposición de, de la Junta. Lo que sí le digo es que por lo de la parte del Partido Judicial sí estaríamos dispuestos y de hecho así lo haremos, apoyaremos esa parte siempre y cuando se elimine de la moción la parte de poner a disposición el, el vivero de empresas o lo que sería el vivero de empresas o algo similar. ¿Está, ¿Estaría dispuesto usted a eliminar eso de la parte, no? Eh... Sí, no hay ningún inconveniente en quitar la parte del vivero de empresa y, poner, y buscar un inmueble en que se adapte a la las necesidades, necesidades, sea cual sea. Con respecto a Juan Ramón, también darle las gracias por el apoyo. El, te, el terreno, yo sé que, que no es fácil, pero sin embargo, hace 14 años se le ofreció al Ministerio del Interior los terrenos de la Comba para lo que era la comisaría de Policía Nacional. Finalmente, ante, como, y como he dicho antes, como no, 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 no respeta al municipio de Benalmádena, porque siempre nos tienen al margen de todo esto, tuvimos que volver a recuperar este, este, esta parcela. Sin embargo, creo que hay que poner otra vez esa parcela a disposición, no solamente para la comisaría, perfectamente podía ir combinado con, el, con la sede judicial y Policía Nacional, y eso puede uno de los terrenos, por ejemplo, que podía accederse, entre otros, que a mí me da igual, y no incluir los demás. Gracias. De acuerdo, pues sin más intervenciones procedemos a la votación con la modificación incluida de, de eliminar lo del vivero de empresas de, de Solimar. Entonces, ¿votos a favor de la moción? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Y ahora. Pasamos al punto número 11 de asuntos urgentes. Hay un asunto urgente que no se pudo incluir en el orden del Pleno y, y que tampoco pudo ir a comisión, pero justifico la urgencia en que lo que queremos es adelantar el Pleno del mes de agosto, como hacemos todos los años, para que ocurra antes de las fiestas patronales de la Virgen de la Cruz. ¿no? Eso es una cosa que tradicionalmente se ha hecho en este ayuntamiento, eh, no hubo tiempo de llevarlo a la comisión y se propone adelantarlo a lo que es el, 9, el jueves 9 de agosto a la misma hora que habitualmente a las nueve y media vale entonces aprobamos la urgencia primero votos a favor de la urgencia unanimidad y ahora votos a favor del cambio de fecha del pleno de agosto unanimidad muchas gracias pasamos al punto número 12. disculpa a la señora yolanda peña que tiene que ausentarse por un asunto familiar personal seguimos con el pleno punto número doce eh, dar cuenta de las actas de la Junta de Gobierno Local ordinarias de fecha 11 y 18 de junio, 2 y 9 de julio de 2018 y extraordinarias y urgentes de fecha 15, 19 y 21 de junio y 13 de julio de 2018. Se dan ustedes por enterados. Punto número 13. Dar cuenta de los decretos de alcaldía y delegados de junio de 2018. Se dan ustedes por enterados. Dar cuenta... Eh, punto número 14, dar cuenta de la resolución de alcaldía de fecha 22 de junio de 2018, número 3.751 de obra de emergencia de la modificación de trazado del colector C4 en su tramo final. Expediente 36 barra 2018. Se dan ustedes por enterados. Punto número 15, dar cuenta de la resolución de alcaldía de fecha 10 de julio de 2018. Número 4.228 de emergencia de limpieza de playas. Expediente 38 barra... 2018. Se dan ustedes por enterados. Punto número 16. Dar cuenta de la resolución de alcaldía de fecha 11 de julio de 2018, número 4259, de error material en obras de emergencia y modificación de trazado del colector C4 en su tramo final, expediente 36 barra 2018. Se dan ustedes por enterados. Punto número 17. Dar cuenta de la resolución de alcaldía de fecha 12 de julio de 2018, número 4264, de emergencia de obras de remodelación y reforma de calle Cataluña, desde acceso a Plaza Muni hasta calle Huelva. Calle Almería y Plaza Muni, expediente 39 barra 2018. Se dan ustedes por enterados. Todo este expediente irán incluidos en el acta, además de que han tenido ustedes acceso a los mismos durante estos días, ¿no? Punto número 18. Dar cuenta de la resolución de alcaldía de fecha 12 de julio de 2018, número 4.268, de servicio de recogida de animales vagabundos y abandonados por emergencia. Expediente 40 barra 2018. Punto número 19. Dar cuenta al Pleno de las Cuentas del Grupo Municipal Izquierda Unida para la Gente. Ejercicio 2016 y 2017. Se dan ustedes por enterados y punto número 20, dar cuenta al pleno de las cuentas del grupo municipal Costa del Sol si puede tic tac del ejercicio 2017. Se dan ustedes por enterados y punto número 21, dar cuenta al pleno del convenio de colaboración suscrito el 11 de julio de 2018 con el Ayuntamiento de Torremolino para la construcción de un puente de conexión entre las urbanizaciones de La Leala y El Pinillo. Se dan ustedes por enterados. Y vamos a las preguntas. Punto número 22. Pregunta del Grupo Municipal Vecino por Benalmádena, referentes a la oficina de turismo instalada en avenida Antonio Machado. Gracias, señor alcalde. Benalmádena, como municipio turístico que es, tiene que tener claro que son precisamente en estas fechas, las del periodo estival, las que tiene que vestirse de gala y recibir, informar, dar la mejor atención e imagen, entre otras cosas, a todos aquellos turistas y visitantes que deciden pasar unos días entre nosotros. Por ello vemos que un punto importante de encuentro de todos aquellos, tanto turistas como visitantes, son nuestras oficinas de información turística. Podemos observar que la oficina de turismo instalada en Avenida Antonio Machado no posee las condiciones más óptimas de recepción para aquellas personas que buscan información desde hace tiempo con falta de aire acondicionado, con la puerta giratoria de entrada al edificio sin funcionar. Eh, con un horario de atención al público de lunes a sábado solo en horario de mañana, sin tener horario de apertura por la tarde, ni domingos, ni festivos, aún estando en este periodo que es el de alta temporada. Es por ello, por lo que preguntamos, si piensan solucionar el problema de aire acondicionado, que por años, y ese, esa puerta giratoria eh, tienen en esta oficina, para atender en unas mejores condiciones a tanto nuestros turistas como visitantes. Si cree este gobierno normal que una oficina de turismo, en concreto la central en la armada de la costa, se encuentre cerrada en periodo estival, tanto todas las tardes como los domingos, como los festivos, si creen ustedes que esta es la imagen y el horario que debe de tener una oficina de turismo en un municipio como es este, de turistas, ¿qué gestión se está llevando de la oficina de turismo situada en el entorno? de los Maites y Avenida del Cosmo y cuál también es el horario de las mismas. Gracias. Muchas gracias. Señora Cortés, por favor. Sí, buenos días a todos. Respecto a la primera pregunta, eh, con respecto al problema que estamos teniendo con el aire acondicionado y la puerta giratoria, mira, paso a explicar, eh, bueno, la contestación es por supuesto que sí que lo vamos a solucionar. Eh, paso a explicar el problema con la puerta giratoria. Algo tan sencillo como es la reparación de una puerta giratoria, que de verdad que parece muy sencillo, se ha tornado prácticamente imposible. Y lo, y lo, voy, lo voy a explicar. Esta puerta todos los, años, todos los años se rompe. Todos los años tenemos problemas con ella y la única empresa que puede arreglar esa puerta está en Madrid. Entonces. Cada vez que se rompe, es la única que puede solucionarlo. Solo por venir a ver el problema que tiene esa puerta, cobra 700 y pico euros. Solo por venir a ver qué problema tiene. Y luego, las reparaciones, la media, la cuantía media de las reparaciones que se hace de esa puerta eh, oscila en torno a unos 3.000 euros. ¿Qué pasa? Eh, por ley o la normativa que tenemos, la Ley de Contratos del Sector Público, ya nosotros no podemos contratar siempre a esa empresa en concreto para reparar eh, la puerta. Entonces tenemos ya un impedimento legal. Y aparte pues, no parece surrealista tener que gastarnos cada vez que se rompe la puerta cerca o tres mil o tres mil y pico euros para solucionarlo. Entonces ya eso no se hace. Desde el año pasado, el año pasado, eh, bueno, ya ha estado funcionando la puerta de manera intermitente y ya este verano ya ha dejado de funcionar, se ha dejado, se ha dejado abierta. ¿Y en qué situación está? Lo que vamos a hacer es cambiar la puerta, es, es lógico. De hecho, el presupuesto que tenemos para una puerta normal automática que se abre es de tres mil y pico euros, fíjate lo que cuesta una, una de las reparaciones que se ha hecho de la puerta. Ahora mismo está, lo tiene el técnico sobre la mesa, se ha presupuestado la puerta y ahora lo que nos queda es eh, presupuestar la obra que conlleva la instalación de esa puerta, porque es una puerta giratoria, hay que remodelar la parte de la entrada y hacer una obra de adaptación a la nueva puerta. Por lo tanto, en el momento en que esté presupuestado esa obra, se incluirá en el presupuesto y entendemos que para eh, el año que viene esté la puerta cambiada y nueva y no tengamos estos problemas. Con respecto al aire acondicionado parece permitidme que lo diga, pero es que parece que este es el verano de la oficina de turismo, de la mala suerte. Vamos, el año pasado ya no teníamos aire acondicionado en la oficina, no solamente nosotros, varios edificios municipales, bueno, pues se rompieron los aire acondicionados. Se sacó a concurso eh, la reparación o la instalación de los aire, la instalación nueva de los aire acondicionados. Ya ha salido el concurso y ahora eh, todos los edificios municipales que entraron en el concurso tienen su aire acondicionado, menos la oficina de turismo, porque resulta que ese equipo de aire acondicionado está descatalogado. O sea, el colmo de la mala suerte. El adjudicatario de la empresa no puede cambiar ese aire porque ya estamos hablando de estar descatalogada, no la puede reparar, no se encuentra otra igual en el mercado, por lo tanto estamos hablando de otros precios, estamos hablando de un, tener que hacer un nuevo concurso o si me apuras y las cantidades lo permiten un contrato menor. Por lo tanto, ahora mismo en la oficina estamos con ventiladores. No es la mejor imagen, pero mm, es que no podemos hacer otra cosa. Sigo con las preguntas. Mm, respecto a si nos parece normal el tema del horario, del personal y tal. Pues evidentemente no es normal. Esto lo que nos ha pasado con el personal este verano ha sido una situación puntual. Hemos tenido bajas intermitentes de personal. Y desde Semana Santa, pues hasta la semana pasada precisamente tampoco teníamos técnicos. Como sabéis, hoy lo ha explicado antes perfectamente la concejala de personal, estamos en una situación en personal, delicada, se están solucionando problemas a raíz de la ley de racionalización. Por lo tanto, cualquier sustitución de una baja de verdad que dura varios meses. En cualquier caso ya tenemos incorporada bueno hasta el mes de junio hemos tirado más o menos como hemos pedido como hemos podido con el horario habitual de la oficina e incluso hemos tenido dos becarios que han apoyado la labor del personal que tenemos y no se veía una única persona en la oficina atendiendo a los turistas O sea, que más o menos hemos salvado hasta el mes de junio la situación menos este mes la semana pasada ya se incorporó eh, bueno de todo el personal de turismo y es más eh, la Primera semana de agosto vamos a incorporar a una compañera nueva que se va a incorporar a la oficina de turismo, con lo que vamos a poder restablecer el horario habitual eh, de la oficina principal y la de eh, Antonio Machado, la oficina eh, pequeñita. De todas formas, bueno, la siguiente pregunta eh, respecto a la imagen y el horario. No me preocupa tanto el horario, porque ahora mismo está de 8 a 4, porque según las estadísticas que tenemos en la oficina, por la tarde, apenas. Vamos, oh, hay días que no entra nadie en la oficina eh, principal. Entonces, ahora mismo está en ese horario. Mm, lo habituaremos, lo pondremos, lo alargaremos, porque entiendo que a las cuatro no, no es una hora razonable, lo, entiendo que por lo menos hasta las seis, pero sí me preocupa más el tema de los domingos y los festivos. O sea, que con la incorporación de la nueva persona, de esta persona, más la incorporación del resto, podemos pre prestar los servicios que hasta la fecha se han prestado. Y respecto a las oficinas, bueno, de los maestres ya lo he comentado y la Avenida del Cosmos, eh, esta oficina está cedida. Está cedida a una asociación de guías que ya lo hizo en la corporación anterior. La verdad es que bueno, se le cedió por tres años, que ha vencido ahora hasta la fecha. Bueno, dependía de la oficina principal, se hacían una serie de seguimientos. Y la verdad es que, que esta agrupación ha funcionado bastante bien y la idea es pues, volver a hacerle, a hacerle una cesión eh, igual que la que se hizo en su día. Muchas gracias, señora Cortés. Punto número 23. Preguntas del Grupo Político Municipal, eh, vecino por Benalmádena, referentes a servicio de registro oficial de documentos en el edificio de turismo, sito en Avenida Antonio Machado. Seguimos también con, con la oficina de turismo de allí, de Benalmádena Costa. Eh, expongo, eh, visitada la zona de Benalmádena Costa, su vecino una vez más. Nos traslada la falta de un punto de registro oficial de documentos por parte del Ayuntamiento en el edificio de Turismo Sito en Avenida Antonio Machado. Todo ello para tener la posibilidad de poder contar con un lugar en este núcleo donde se pueda hacer efectiva la entrega oficial de documentos y poder así realizar también trámite administrativo ante la Administración local. Recordar que en septiembre de 2015... Nuestro grupo preguntó al gobierno actual para poder contemplar el habilitar dicho servicio, a lo que se nos respondió por parte del concejal de personal en su momento que se estaba intentando volver a recuperar dicho servicio con un funcionario. Por ello, por lo que preguntamos desde septiembre de 2015, ¿qué ha hecho este gobierno que no haya recuperado y volver a instaurar de nuevo el registro de documentos y demás trámites administrativos en dicha oficina de turismo? Y si prevé. Este gobierno volverlo a instaurar después de que en julio de 2014 se suprimiera, teniendo en cuenta el gran núcleo de población que hay y existe en, este, en esta zona de nuestro municipio. Gracias. Muchas gracias, señor Lara. Le voy a responder yo. Como usted dice, es verdad que en julio de 2014 se suprimió este servicio. Nosotros pensábamos que era interesante volver a instalarlo, pero luego entramos en. El convencimiento de que, a través de la implementación de la Administración electrónica, eh, ese servicio resultaba complejo y complicado darlo en Verona de la Costa. Y le explico por qué. Eh, resulta que, con la eh, implementación de la Administración electrónica, usted habrá visto que el registro de entrada ya no funciona como funcionaba antes. Y lo explico para que lo entiendan todos los vecinos. Cualquier vecino llegaba eh, con un documento. Y ni siquiera se miraba si el documento era válido o qué es lo que representaba el documento. Se le ponía un sello y se lo guardaba en un cajón hasta que un funcionario, al día después, lo sacaba, le ponía el numerito, tal, y entonces le daba curso. Eso era colmar una expectativa al ciudadano, eh, porque cualquiera llegaba a pedir algo con el simple hecho de que se le hubiera puesto el sello, pensaba que ya estaba su. su escrito pues en el... Eh, curso ordinario para darle una solución y en realidad lo que se estaba simplemente era almacenando información con la administración electrónica todo eso cambia porque ahora el ciudadano cuando llega eh, se sienta en la oficina de atención al ciudadano hay un funcionario habilitado y que está eh, ha recibido su formación pues para dar trámite directamente del documento y ya le va preguntando al usuario sobre la marcha eh, los documentos que tiene que aportar, o sea, el expediente se queda casi eh, abierto y ya en trámite y en curso en el momento en que se presenta por la Oficina de Atención al Ciudadano. ¿Ello qué implica? Que ya no puede ir cualquiera a entregar un documento, tiene que ir el interesado, el beneficiario de, del trámite que se vaya a realizar. ¿Qué indica además? Eh, que esa inversión que este ayuntamiento ha puesto en marcha, estamos hablando de casi dos millones y medio de euros, eh, va a permitir a los ciudadanos desde casa poder registrar cualquier documento siguiendo los pasos que le indica el programa, con lo cual le vamos a ahorrar eh, tener que hacer cola, eh, espera o desplazarse, pero claro que ese periodo de implementación pues, no es inmediato. De hecho, ya aquí en Benalmadena Pueblo ya ha empezado eh, a funcionar ese registro de entrada donde el trámite se inicia desde el principio. Hay que ir implementando poco a poco en el resto, de, tanto en Arroyo de la Miel como en, eh, en Benalmadena Costa, pero no es inmediato y quizá no hemos retrasado un poco más porque la implementación de la Administración no es un proceso sencillo. Estamos hablando de que vienen técnicos desde Barcelona a formar al personal del Ayuntamiento, que ha habido que reasignar efectivos. Hablamos de una inversión entre terminales y entre eh, software y entre. Eh, hablamos de lo que son eh, los servidores, de casi dos millones y medio de euros. Y dos millones y medio de euros no se implementan en dos meses. Y llevan trabajando casi un año. En formalizar todos los procedimientos, se ha hecho un estudio exhaustivo de todas las necesidades que tiene la casa, de qué es lo que los ciudadanos suelen preguntar, pedir, qué es lo que suelen tramitar, y ya ha visto usted la oficina que tenemos aquí en el ayuntamiento que está funcionando y que ha costado poner en marcha, poner en marcha solo casi dos meses. Pues imagínense que aquí está todo centralizado, tenemos que llevarnos personal cualificado abajo, establecer el punto, etcétera, etcétera. La idea, la idea y el futuro es que el ciudadano pueda realizar todos sus trámites desde casa, que no necesite ir a un punto en concreto. Esa es la idea. Entonces vamos a ver si para el mes de octubre ya se puede empezar a realizar todos los trámites desde casa, con además la ventaja que conlleva la eliminación de papel, medioambientalmente eh, mucho más sostenible el ayuntamiento, etcétera, etcétera. Entonces plantearnos ahora abrir un punto para simplemente poner un sello cuando estamos ya metidos en la Administración del siglo XXI no nos parece congruente. Por eso estamos viendo las posibilidades de establecer en Meraldana Costa una oficina de atención al ciudadano si la demanda lo requiere. Porque también tengo que decirle... Eh, eso que usted dice que es un núcleo de gran población, etcétera, etcétera, había días que solo venían tres y cuatro documentos de Benalmadena Costa, no venían más, ¿eh? Tres o cuatro documentos. Cuando a lo mejor de Arroyo de la Miel solía venir a lo mejor 200 documentos al día. Entonces, para que vea usted, eh, la diferencia de, del volumen que tiene un centro como Arroyo de la Miel al volumen que tiene Benalmadena Costa. Pero no obstante, la facilidad va a ser... y aquí sí coincido con la exalcaldesa Paloma García, cuando decidió eliminarlo, porque es que no había apenas funcionamiento, eh, la, yo creo que la solución más apropiada para el vecino, para el ciudadano, es que desde casa pueda realizar esos trámites. Eso es lo mejor. Y en eso estamos trabajando. ¿vale? Muchas gracias. Vamos al punto número 24. Pregunta del grupo político municipal Vecino por Benalmádena, relativas a manteles informativos confeccionados por la Concejalía de Turismo para promocionar al municipio. Eh, mediante medios de prensa hemos recibido la noticia que por parte de la Concejalía de Turismo se han confeccionado 40.000 manteles informativos para proporcionar y promocionar el municipio de Benalmádena tanto en bares como en restaurantes. Se explica que mediante los mismos accede a vídeos promocionales de la localidad vía móvil y formación de playas, programación cultural y de ocio del municipio para este verano, por lo que suponemos es una edición limitada y exclusiva solo para esta campaña estival. Por ello nosotros preguntamos cuál ha sido el costo de dicho mantel informativo, cuál va a ser el costo de dicho reparto entre los distintos bares y restaurantes y el criterio que se va a utilizar de dicho reparto, cuál ha sido el motivo por el que se ha elegido este medio de promoción del municipio, también preguntamos si hay datos sobre la repercusión que dicha campaña puede tener mediante esta campaña informativa y si es así, cuáles son los datos. También hacer la salvedad, si me lo permite, eh, que una vez analizado y visto lo que es ese mantel, nosotros hemos hecho el escaneo del código AR y bueno, yo creo que eso lo tendrían que rectificar porque sale Fitur del año 2016 y creo que estamos en el año 2018. Yo creo que eso lo, también lo tienen que tener en cuenta. Gracias. Muchas gracias, señora Cortés, por favor. Sí. Vamos a ver, el tema de los manteles informativos no es más que un recurso promocional más. Eh, respecto al costo, eh, estos 40.000 manteles ha costado 2.635 euros más IVA. Eh, en cuanto al criterio de reparto y el costo del reparto, el reparto no, no ha costado nada porque hemos preferido hacerlo nosotros. Lo que hemos pagado es el diseño y la ejecución, la elaboración del, del mantel, pero el reparto lo queríamos hacer nosotros porque así en principio estaba... Eh, ...dirigido a los chiringuitos, a los locales más de Benalmadena Costa, donde tiene mayor afluencia turística... Pero hablando con, con la CEP, ellos consideraron que también deberíamos de repartirlo en Benalmádena Pueblo. Y así hemos hecho. La CEP se ha encargado de repartirlos de Benalmádena Pueblo y nosotros, en mi equipo, de repartirlos de Benalmadena Costa, también eh, lo queríamos hacer así, pues para visitar los chiringuitos, visitar los restaurantes, a ver cómo han empezado la campaña y un poco pues echar un rato con ellos. Por eso no se ha contratado la, el reparto. El motivo por el que se ha elegido este medio de promoción, pues ya lo he dicho, eh, es, un, es un medio más. La verdad es que mm, eh, lo normal o lo que estamos habituados es hacer promoción del municipio en revistas, en periódicos, en eh, medios digitales. Y la verdad es que me pareció muy original. Era una manera de que el turista que está esperando que se le ponga la comida, pues tenga una distracción, eh, pueda consultar nuestra agenda cultural. Alguna reseña al 50 aniversario de la niña de Benalmádena y se podían descargar ese vídeo. No hay ningún error en el vídeo porque te remite, bueno, hace una redirección a la página del ayuntamiento. Eh, o sea, una vez que te la descargas, puedes irte a la página del ayuntamiento e interactuar vía Facebook, Twitter y, o al menos así es como nos lo explicaron. Se remite a, a ese vídeo, son dos vídeos distintos, uno al de Fitur del 2016, porque consideramos que es uno de los vídeos que queríamos seguir fomentando y que el turista viera ese vídeo en concreto, no porque haya ningún error. Y respecto a los datos de repercusión, eh, ¿los vamos a tener? Los vamos a tener porque vamos a poder comprobar las descargas que se han hecho eh, desde, ese, desde los manteles. Lo que pasa es que todavía no los tenemos. Lo hemos puesto en marcha un poco antes de la Virgen del Carmen y consideramos que todavía no vamos a tener datos de... So, sobre las descargas, datos relevantes, las tendremos cuando los tenga, pues se lo, se lo trasladaré. Pues los vídeos promocionales tienen que ser igual de válidos ahora que dentro de 5 o 6 años. Hablamos de vídeos promocionales del municipio, de una ciudad maravillosa como Ver en Almadena. Entonces, si en los vídeos salen, que estamos hablando del puerto deportivo, estamos hablando de igual que sea del año 2014, 2015, 2016, mientras presente y enseñe al turista y al visitante lo que tenemos que ofrecer, yo creo que. Que es lo interesante. Venga, pregunta, eh, punto número 25. Preguntas y ruego del Grupo Político Municipal Vecino por Benalmádena sobre medidas a llevar a cabo con la venta ambulante ilícita en el municipio. En la pasada sesión plenaria del mes de abril, preguntamos a este Gobierno por las medidas a llevar a cabo en este periodo estival para intentar controlar la venta ambulante ilícita que hay en nuestro municipio, sobre todo en nuestro paseo marítimo y nuestro puerto deportivo, a sabiendas de las reuniones mantenidas por este ayuntamiento, tanto con asociaciones, policía local, policía nacional y demás representantes de instituciones y demás comercios entonces se nos trasladó que con la herramienta que contaba este ayuntamiento utilizarían los informadores municipales junto con el aumento de horas extras de lunes a domingo de policías locales al igual que fomentar medidas distintas a las medidas policiales como pueden ser la de concienciación de las personas etcétera. Tras hablar con distintos representantes de asociaciones, al igual que comprobar in situ el exceso con crece y con una gran diferencia respecto a nuestros municipios limítrofes del incremento con respecto a años anteriores de este tipo de venta ilícita en nuestro paseo marítimo y puerto deportivo, y tras analizar que en municipios como en Fuengirola. Han desarrollado un servicio extraordinario que viene aplicándose desde el mes de mayo y sobre todo en los meses de julio y agosto de vigilancia policial para minimizar esta actividad ilícita de venta ambulante que está dando su resultado y del cual fueron informados los distintos jefes de policía local en una reunión mantenida entre ellos en Fuigirola. Por todo ello preguntamos qué servicios se están prestando en el turno de mañana, en qué horario, cuántos policías y qué patrullas están dedicando a ello y, sobre todo, qué sectores se están cubriendo qué servicios se están prestando en el turno de tarde, noche, qué horario, cuántos policías y patrullas se están dedicando a ello y qué sectores también se están cubriendo. Y nosotros también suberrogamos que ante esta problemática situación se intente atender y llevar a la práctica por este Gobierno las distintas propuestas realizadas en la mesa de trabajo celebrada tanto en los días 12 como los días 24. De abril del presente año. No obstante, eh, yo me he puesto en contacto también con el municipio limítrofe, que yo creo que también es relevante esta información de Fuegirola, y la verdad es que el dispositivo que tiene bastante contundente: de unos seis policías en turno de mañana, con un coordinador de ellos, eh, que serían eh, tres grupos de dos, y 12 y 14 policías por la noche. Es decir, que la verdad es que ese ese dispositivo está siendo efectivo y además nada más nos tenemos que llegar a la zona de, de Fuengirola para poderlo comprobar. Gracias. Muchas gracias, señor Marín. Gracias, señor alcalde. Buenas compañeros y compañeras de corporación, público en general. Y me sorprende un poco esta pregunta, señor Lara, ya que si le parece le puedo decir hasta los horarios en los que nuestra policía va a estar interviniendo en la venta ambulante. Me parece un tanto arriesgada. Arriesgada porque... Creo que el factor sorpresa a la hora de ejecutar cada una de las acciones que realiza nuestra policía local hay que, hay que protegerla. No obstante, yo le voy a de una forma bastante resumida, le voy a decir, de lo que está costando nuestra operativa diaria para este verano. Les ruego también que cuando valore a otros municipios en cuanto a la cantidad de gente, valore también la extensión de terreno en la que se está realizando esta acción. Nuestro, nosotros, la acción de, de lucha contra la venta de productos ilegales, sobre todo, se está realizando desde el límite con Torremolino, en Fuente de la Salud, hasta el castillo del Bilbil porque es donde se concentran estos vendedores. Eso no llega a los dos kilómetros, mientras que Fuengirola tiene muchísimo, muchísimo más, más metros que cubrir. Eso por un lado. No obstante, le voy a pasar a resumir un poco eh, de lo que trata y a sus dos preguntas. Estamos cubriendo unos puntos que son Paseo Fuente de la Salud, Paseo de las Estrellas y el Paseo Marítimo Ciudad de, de Bruselas. Eh, por la, eh, lo que es por la mañana... Desde por la mañana hasta por la noche, nos encontramos que hay en el Paseo Fuente de la Salud permanentemente una pareja de informadores municipales. Eso está haciendo que no se pongan allí los vendedores y eso lo puede valorar. El lugar de ya fue en Girola, vaya también por esa parte del municipio y me, lo, y me puede decir cuántas veces ha podido encontrar allí a vendedores. Eh, luego por la noche, a partir de las diez y media, quedan los policías nocturnos, queda siempre allí una, una, una patrulla, como también podrán observar, a no ser que haya algún tipo de incidencia grave en el municipio y es posible que abandonen el, ese punto, pero eso a partir de las diez y media de la noche. En el paseo de las estrellas, pues ahí de forma permanente, en turnos de mañana y tarde, incluso noche hasta la una de la madrugada, hay permanentemente una pareja mínimo, de, o bien de informadores municipales, o bien de policías locales e incluso en algunas ocasiones una pareja de cada uno de ellos. En cuanto al paseo marítimo, ciudad de Bruselas, pues ahí cambia un poco porque la extensión es mucho mayor que estas dos zonas que hemos narrado hasta ahora y se está haciendo una hay unidades fijas desde tanto por la mañana como por la noche. Y hay el apoyo de un servicio extraordinario de 7 a 2 de la madrugada en motocicleta durante los días eh, de lunes a jueves, una pareja, perdón, y viernes, sábado y domingo, dos parejas. Aparte del operativo normal, hay otra pareja. Es decir, tendríamos un mínimo de tres parejas, que cuando tenemos más de 16 policías trabajando, se transforma en dos parejas. Con lo cual, a usted y son cinco parejas las que estamos destinando por las tardes. Es más, a partir del día 23 de julio, como también nuestros policías pues tienen derecho al descanso, pues hay, hay veces pues que hay, este número de 16 queda muy, muy justo. Y para tener más policías, estamos metiendo policías de los que están de lunes a viernes. En turno de mañana se están poniendo en el turno de tarde hasta las diez y media para que realicen también un apoyo a sus compañeros. Y a grosso modo esto es lo que le puedo contar aquí públicamente. Si quiere en privado, sí si le puedo dar todos los detalles que usted, que usted quiera y podremos verlo cuando usted quiera. Si quiere ahora después del pleno, lo, lo hablamos. En cuanto al resto de preguntas que usted realiza aquí en, la, en, su, en su escrito, pues le puedo decir que es cierto que también había una, un compromiso de, un, de realizar una campaña de concienciación. Esa campaña de concienciación se ha puesto en marcha, pero con todos los parabienes que la normativa actual no, nos tiene obligado a todas las instituciones públicas y con la, nue con la nueva ley de contrato pues estamos intentando <coughs> contratar esta 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 acción publicitaria de concienciación a toda la población, y en cuanto esté, pues usted será testigo, como todo el mundo, de, de, de lo que se está realizando a este respecto. Pero ya le digo, es bastante difícil en los momentos actuales en los que estamos con un cambio normativo sacar contratos, y en eso ese es el único problema que ha habido. Le digo por si tiene alguna sospecha que no ha habido ni desidia ni falta de compromiso con esas reuniones que usted comenta que hemos tenido tanto con las asociaciones de comerciantes de y la Torre Molino, ambos ayuntamientos que nos hemos sentado. Y se ha llegado a un punto de encuentro. De hecho, se están haciendo acciones casi todas las semanas. Ayer yo mismo daba una nota de prensa en la que el pasado viernes se hizo una acción. Ayer se realizó otra. Y así constantemente, cosas que no podemos estar anunciando, como usted entenderá, porque el factor sorpresa para pillar estos, estos delitos pues, es bastante importante y, sobre todo, también para proteger a, nuestro, a nuestros policías. Sí, sí. Inciso, por favor. Eh, sobre todo, creo que no debe de poner en duda si traigo la pregunta es porque yo he estado en esos sitios y además compañeros suyos lo pueden corroborar porque me han visto en esos sitios. Y sobre todo, el ser arriesgado de entrar en una pregunta, yo creo que. No hay riesgo ninguno, el riesgo es el que corren nuestros comerciantes, nuestros visitantes, nuestros turistas. Entonces, lo traigo de la manera más constructiva a ver, a ver si en cierta medida se puede hacer algo al respecto. Gracias. Pues en cuanto a eso, no dude usted cuando tenga cualquier tipo de duda, cuando quiera profundizar en un tema que yo creo que es bastante sensible, en dirigirse a mí de forma particular y yo le responderé como usted en más de una ocasión ha realizado. ¿De acuerdo? Además, el, el, el concejal y yo solemos ir bastantes tardes a ver cómo se desarrolla el trabajo, y desde aquí quiero agradecer a la policía local. Es un trabajo duro y penoso. ¿eh? Se pasan el día entero, la jornada entera, recorriendo el paso marítimo, y es una incapacidad porque apenas pasan, vuelven a montar el puesto, y apenas vuelven a pasar, lo recogen y lo montan de nuevo. Es una situación muy complicada y tenemos muchísimos recursos allí puestos. Volvemos a lo mismo. Ojalá esa ley de racionalización donde Sara está pidiendo que se aumente el gasto, nos permita poder contratar más policía local o destinar más gasto público a luchar contra la venta ambulante ilegal. ¿eh? Que, además, no creo que sea solo responsabilidad de, de este ayuntamiento, sino de otras administraciones también, como hemos indicado en este pleno otras veces. ¿no? Vamos al punto número 26. Preguntas y ruego del Grupo Municipal vecino por ver Almadena sobre el plan previsto para cubrir deficiencias en la comunidad de propietarios de Hacienda Veracruz. Gracias de nuevo, señor alcalde. A petición de los representantes de la Comunidad de Propietarios Urbanización Hacienda Veracruz, nos hemos reunido tanto con ellos como sus vecinos, pudiendo comprobar el estado en el que se encuentra la misma y sus múltiples deficiencias, tanto en su acerado, sus parolas, alumbrado, pasos de peatones, señalética, eh, tendido y postes telefónicos, falta de contenedores de basura, el cual pues, está en un estado de abandono, o también el kiosco que se encuentra del parque infantil… Eh, sobre todo debido a fruto de continuos actos vandálicos, falta de vigilancia policial en la zona, etc. El pasado día 13 de julio del presente, esta comunidad de propietarios de Hacienda Veracruz, y por registro de entrada, presentó un dosier con las distintas deficiencias que tiene la zona, y todo ello avalado por un total de 159 firmas de vecinos de la misma, reclamando que se cumpla el convenio urbanístico firmado tanto con esta comunidad, con el, por el ayuntamiento de recepción de la misma, por el cual este ayuntamiento a cambio de ceder los pozos de agua hacia Emavesa, asumió la obligación de mantener y conservar la misma tanto de sus viales, su acerado, su alumbrado, alumbrado su zonas verdes, su jardinada. Por todo ello se aporta en un reportaje fotográfico que ha adherido a la presente pregunta y del cual se detalla toda y cada una de las deficiencias que tiene esta comunidad, y sobre todo eh, también ellos lo presentaron el 13 de julio. Por consiguiente, tenéis doble información al respecto. Siendo esta una reivindicación trasladada a este ayuntamiento en diversas ocasiones y desde hace tiempo, por lo que nosotros también queremos que se le dé una solución. Y por ello preguntamos si tiene este Gobierno previsto algún plan para cubrir las múltiples deficiencias señaladas por los vecinos de esta comunidad de propietarios y así cubrir sus necesidades más inmediatas, si tiene también previsto este Gobierno, a nivel genérico, llevar a la práctica el cumplimiento del convenio urbanístico firmado ya hace 18 años entre este ayuntamiento y esta comunidad de propietarios. Y por todo ello, nosotros también rogamos que se atiendan al menos las demandas más urgentes señaladas en el dossier que la ha adjunto y también recordar que fue presentado el pasado día 13 de julio del presente por el registro de entrada de este ayuntamiento. Gracias. Le van a responder por una parte el señor Villazón. Yo, en lo referente a lo de los jardines, lo único que os digo es. Que por razones, me imagino que por razones de recorte, en el pliego actual no está recogido el mantenimiento de la hacienda de esta zona que me estáis diciendo. Entonces, lo que sí se ha hecho es en el pliego actual incluir la hacienda Veracruz como mantenimiento, como jardines. Yo esperaba que esto ya se ha firmado. Yo esperaba que a, a principios de julio ya se, espera, ya se empezaba a arreglar todo el tema de jardines de la hacienda. Ha habido, como sabéis, ha habido un recurso. Yo espero que en un mes, quince días, lo resuelvan y a partir de esa fecha la Hacienda Veracruz se empezará a mantener como cualquier otra zona de los jardines de Veracruz que estaba fuera del pliego. Las razones por qué está fuera del pliego yo no lo sabía. Me imagino, no lo sé. Me imagino que es por los recortes que en su día se hizo en ese pliego. Y respecto a los contenedores, vamos a ver los contenedores. Es tan simple como se nos diga dónde quieren más contenedores y se ponen, no hay ningún problema. No, aquí en el escrito que yo he visto se dice que se necesitan más, pero que se diga dónde se necesitan más y no hay ningún inconveniente poner más contenedores donde quiere que se pongan, pero ni el más mínimo problema. Muchas gracias, señor Rodríguez. Bueno, eh, ya el escrito reconoce que esa urbanización tiene una dejada desde hace 18 años. Eso ya de entrada es un problema, pero bueno, nosotros aquí estamos para dar soluciones y para dar alternativas. Yo, por mi parte, eh, el tema de cables y postes de telefónica, nosotros mañana mismo le vamos a solicitar a la compañía que, que lo arregle. Mañana mismo el encargado de los servicios operativos se va a dar un, una vuelta para todas las deficiencias, verlas y cuantificarlas. Porque, claro. Yo puedo cambiar una flor a dos, pero yo lo que no puedo cambiar es todo el alumbrado de, de la zona, porque no tengo estructura para eso y tenía que pasarlo a, a los servicios técnicos del ayuntamiento para hacer otro tipo de, de plan. Referente, igual, el tema del arreglo del acerado. Un trozo de acerado, ahora mismo sabéis que estamos en Tívoli y vamos poco a poco haciendo 100 metros. Pero, vamos, lo vamos a ver y vamos a poner todo el interés, como no puede ser de otra manera. El, el tema de, de espejos, yo creo que no va a haber ningún problema, eso lo vamos a poder solucionar de la salida de las calles, eso te lo voy a decir yo, dentro de una semana puede estar hecho. Y el tema del alumbrado público, el tema de, de mantenerlo para que, para que funcione, no es gran cosa, pero si sí hay que cambiar todas las farolas, no, cuando hablamos de todas, no sé cuántas son, si son cinco o si son 55. Entonces, claro, en función de lo que sea, podremos tener capacidad o no, no voluntad, que siempre es tema de arreglar. El tema de los pasos elevados, eso tenéis que, se tiene que solicitar a la policía, porque tienen que dar permiso para concederlo. Y luego la, el tema igual de pasos de peatones, mientras que sean cantidades pequeñas, nosotros podemos acometerlo. Ah, Entonces, yo lo que me comprometo es mandar a un técnico que lo vea y en cinco o seis días te digo por escrito qué es lo que podemos hacer y qué es lo que le vamos a comunicar a otros departamentos y otras concejalías que nosotros no podemos llegar y que tienen que llegar a ellos. ¿Vale? Sí. Vale. Vale. Yo sí quería, eh, señor, adelante. Bueno, de nuevo. Bueno, eh, respecto al tema de la señalización y paso de peatones, ya tenemos el informe de los técnicos de movilidad. Y bueno, vamos a pasar ese informe a los servicios operativos para que cuando puedan pueda proceder a esas señalizaciones y pasos que, que tenemos ya a través del informe. Y respecto al autobús, hemos hablado con Portillo. El día 31 bueno, mantenemos una reunión con ellos donde efectivamente hay. Uh, se va a ampliar el número de expediciones a Santa Ángela Norte, eh, a seis expediciones más, y esta propuesta que tenemos de la comunidad respecto a, al autobús, vamos a ver qué posibilidades nos brinda el consorcio de transporte y portillo, y, y bueno, con lo que nos traslade, pues informaremos tanto a vosotros como a la propia comunidad, ¿vale? Gracias. Vale, y luego eh, decir también que, que es cierto que el escrito, esto es un ejemplo de lo que le decía antes, lo presentaron los vecinos el 13 de julio, alcaldía llegó el 16 de julio. Eh, quiere decir que yo ya he pasado el convenio a los servicios jurídicos para que me informen antes de mantener una cita con los vecinos. En el momento que ya han pedido una cita y que se le arreglen una serie de cosas, nos vamos a sentar, tan pronto tengamos toda la documentación encima de la mesa, para ver en qué podemos ayudar. A mí sí me sorprende porque aquí habla de un suculento negocio entre Mavesa y el ayuntamiento, que es algo que los vecinos ponen en su escrito, y esto está firmado por el señor Enrique Bolín. Esto tiene su eh, firma, tiene su momento en el que se hizo, etcétera, etcétera. A lo mejor alguien tenía que preguntar a qué suculento negocio se refería. Lo que está claro es que nosotros estamos para dar servicio y estamos para tratar de mejorar pues, toda la situación de la organización. Lo siento, caballero, pero en el pleno no se puede hablar, lo siento. No, en los plenos, y si no, me va a obligar a que tenga que pedirle que se marche. Bueno, aquí tengo un escrito suyo. y… Y le pone aquí. Aquí pone, y se lo leo textualmente. Desde hace tres años, Aquí tiene información totalmente del abandono... Bueno, caballero, lo siento, pero no puede hablar. ¿eh? Lo siento. Si usted quiere, se espera y habla usted conmigo cuando acabe el pleno, pero estamos en un pleno y solo pueden hablar los concejales, ¿vale? Yo me remito a la, a la información que tengo, ¿vale? Muchísimas gracias. Así que tan pronto nos podamos reunir con ellos, tengamos toda la documentación, lo vamos a hacer. Alguien tendría que preguntar al señor Bolín cuál era ese suculento negocio. Vale, vale, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Venga, porque todos sabemos. Venga, punto número 27, pregunta del grupo político municipal Partido Popular relativa a la construcción de un nuevo parque de bomberos. Sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor alcalde. Procedo a leer la pregunta. El año pasado este equipo de gobierno vendió en prensa, incluso con la instalación de un cartel informativo sobre la construcción de un nuevo parque de bomberos donde se apostaba, entre otras cosas, por la mejora en la accesibilidad y una infraestructura más acorde a los tiempos actuales, ya que, como bien sabemos todos, la actual falta espacio para desarrollar las prácticas y la formación de nuestra excelente plantilla. Dicho proyecto contaba con una consignación presupuestaria para iniciarlo e incluso la localización de una parcela que reunía todos los requisitos planificados. Hasta la fecha no hemos recibido información alguna al respecto, por lo que realizamos la siguiente pregunta. ¿En qué estado se encuentra el proyecto de la construcción del nuevo parque de bomberos? Muchas gracias. Señor Olea, creo que ustedes no hablan entre ustedes dentro de su grupo o aquí algo está fallando. Desde el primer momento, antes de hacer nada, se mantuvo una reunión eh, con todos los portavoces municipales. Se les planteó la posibilidad que había de ejecutar primero el proyecto y luego la, la construcción de un parque de bomberos en la parcela, donde usted dice que vendimos en prensa, a mí no me han pagado nada por esa venta, eh, le digo que se puso ahí un cartel, se están haciendo todos los trámites, no es un presupuesto cerrado, debería de saber usted, y no cabe más señora Paloma Galvez, porque fue así, eh, se cogió y se explicó de dónde vienen los fondos, viene de los fondos UNESPA, no viene de fondos propios de este ayuntamiento y de los contribuyentes, y por eso le voy a hacer un relato de lo que ha sido desde esa reunión que mantuvimos todos los, todos los que se mantuvo desde mi delegación con todos los portavoces de los grupos municipales hasta el día de hoy. cada vez que se ha dado un paso importante se ha comunicado. por desgracia, a día de hoy el siguiente paso más importante sería la elaboración del proyecto. todavía no hemos podido darlo y le voy a relatar por qué. El tema es el siguiente. Eh, ya el día 9 de enero del 2017 se emite un informe del jefe de bomberos en el que se justifica la necesidad de construcción de un nuevo edificio. El 20 de enero se, de ese mismo año se informa por parte de la de intervención de la generación de créditos en la partida 136.622 de 10.000 euros por parte de los fondos UNESPA para la redacción de un proyecto básico de un futuro edificio de bomberos. El 3 de febrero de ese mismo año se informa por el área de arquitectura y urbanismo de que la clasificación de la, parceta, de la parcela objeto del nuevo parque de bomberos es suelo urbano consolidado, que la calificación es sistema local de equipamiento varios y que las condiciones de aprovechamiento se adecua a la instalación de un parque de bomberos. Luego en marzo del 2017 se emite desde el Servicio de Bomberos al Área Técnica de Edificaciones un programa preliminar de las necesidades del servicio para la futura construcción del edificio Parque de Bomberos. En el año 2017, pero ya en octubre, se mantiene una reunión técnico-política con representación de la Mancomunidad de Municipio de la Costa del Sol y nuestro propio ayuntamiento, para poner en pie las necesidades y los procedimientos a seguir para iniciar los trabajos formales entre las dos entidades al objeto de, de este nuevo edificio del Parque de Bomberos. En diciembre del 2017 realizamos el encargo formal, que eso se lo comuniqué a todos los portavoces. Eh, Después, el 2 de febrero del 2018, se mantiene una reunión para la coordinación de los trabajos y las consultas entre los técnicos de Mancomunidad, el arquitecto municipal y la jefatura de bomberos, para darle forma a la urbanización de la parcela. El 7 de mayo. Se realiza una visita técnica al Parque de Bomberos de Granada Norte, que por su carácter polivalente comprende todas las posibilidades de prestación de servicio de bomberos y protección civil, porque también se comentó que en la parte inferior de este edificio queremos tener las instalaciones de protección civil. Esta visita la realizaron el jefe de bomberos, el arquitecto municipal de edificaciones y las arquitectas de Bancomunidad, con objeto de visualizar las necesidades del programa preliminar que en Belalmadena hay que acometer. En este momento se está redactando la propuesta de contratación del estudio geotécnico ampliado al existente para la parcela objeto de construcción del edificio, sobre todo porque nuestro arquitecto municipal, y a buen criterio, pues está, quiere realizar una serie de catas adicionales, porque este edificio… Tiene que ser muy resistente ante cualquier tipo de incremencia, ya no solo meteorológica, sino también sísmica. Y en eso es lo que estamos. Y seguimos avanzando con, pequeño, con pequeños pasos. En el momento que haya un paso mucho más grande, pues se le comentará a todos y cada uno de los portavoces, como hasta este momento. Y también se lo diré a usted, señor Olea. ¿De acuerdo? Muchas gracias, señor alcalde. Por no debería, pero voy a hacer una excepción. Yo, yo le agradezco su bondad y su generosidad. Bien, vamos. usted parece que es nuevo, señor Marín. El, el concepto de vender en prensa yo creo que todos sabemos a qué me estoy refiriendo, no a ninguna venta personal ni en una ganancia de dinero, ¿no? Sabemos lo que es eso. Llevamos, usted está explicando todo lo que es el procedimiento y lo difícil que es la construcción de un nuevo eh, parque de bomberos, pero ustedes llevan con un año casi y medio con un cartel allí. Nos recuerda cuando los fondos zapateros que se gastaron más dinero en carteles que en los propios dineros y en el propio subvención. Me parece que tiene que ir sub... al colegio, no y tiene que aprender míruse, a contar. Eso no míruse. lleva. Señor eh, Olea. Estoy... estoy interviniendo yo. Usted Pero, ha intervenido todo lo que usted ha querido. Pregunte lo que quiera. No, no, ya me ha quedado claro. Yo lo que le quería decir, yo lo que le quería decir, si usted me lo permite, es que nosotros estamos lógicamente muy bien comunicados. Quería saber cuál era el, el último estado. De la situación del proyecto, no lo ha, y creo que la pregunta ha sido con mucha educación y sin acritud ninguna. Y usted ha, ha tenido ahí una reta de bueno pues usted creo que está en modo campaña y agresiva. Venga, y usted señor, no quiere usted que la aclare Muchas en algo, gracias pero por no... la, muchas gracias por la información. Venga, ya está, bueno, ¿vale? si hablamos de poner carteles y demás, todavía había un cartel hasta hace bien poco ahí que decía salgamos del atasco y un tal rajoy que nos iba a sacar y fíjese cómo nos ha dejado esa entrada. pero sin entrar en eso, le digo, ese cartel lo que lleva puesto ahora mismo son cinco o seis meses. no lleva más. y, y, no, y se puso pues, por, sobre todo para que la población conozca que nadie pueda decir que ahí no iba a ir un parque de bomberos. pues por posible... Problemas que pueda generar, inquietudes de la población y creo que hay que informar a la población cuanto más mejor, sobre todo conociendo también lo que ocurrió con el punto. con el punto limpio. No queremos que para nada nadie se lleve a sorpresas ni a extraños. Por eso es el ponerlo. No es, no es mi intención hacer, hacer uso de algo que creo que es la ilusión de, toda, de todo este ayuntamiento, de todos los representantes políticos, porque así lo hablamos, de que eso salga adelante. Por eso este proyecto. Les estoy informando cada vez que damos un paso y es mi intención seguir haciéndolo así, porque si no se termina, eso en esta legislatura no saldrá del todo adelante y se le, será en la próxima. Y quien esté, quiero que siga con el mismo empeño que yo. Ya está, ¿vale? A partir de ahora, pregunta-respuesta. No hay lugar a debate en el turno de ruegos y preguntas, ¿vale? Vamos a hacer un receso de. Son las. Pero les voy a advertir a todos para que no ocurra como la última vez. La última vez dije 15 minutos, estuvimos media hora. A las 12 y 20 reanudamos el pleno. Esté quien esté, ¿vale? Doce y 20. Venga, un receso de 10 minutos. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir con el pleno. Reanudamos el pleno tal y como quedamos son las 12 y 26 minutos. Hemos dado seis minutos de cortesía. Seguimos por el punto número 28. Pregunta del Grupo Político Municipal Partido Popular en relación a aguas fecales vertidas en las playas. Eh, gracias, alcalde. Me toca ejercer de compañero de, de Enrique Moya, que se ha juzgado, Entonces, voy a procurar hacerlo. Mejor que él es imposible, pero bueno, a ver si puedo hacerlo igual. Leo textualmente, leo textualmente la exposición de motivos. El año pasado presenté, en este caso a mi compañero, unas preguntas en relación a problemas derivados de vertidos de fecales en las playas de nuestro término municipal y las medidas que tenían que tomarse al respecto. Ahora, de nuevo, un año después, nos encontramos con situaciones, en algunos casos, peores que la anterior temporada veraniega, observándose vertidos fecales, del cual tiene mi compañero reportaje gráfico del mismo en las mismas playas que se denunciaron justo el año pasado. Por lo cual realizamos las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿qué medidas se han adoptado de las que se enumeraron por el equipo de gobierno en anteriores plenos? Como creo que las medidas que se tomaron y por los resultados que estamos viendo no han surtido efecto, y teniendo en cuenta la importancia del buen estado sanitario de las playas de nuestro municipio, así como la imagen ante el usuario de las mismas, sobre todo el que nos visita, ¿qué medidas y trabajos se van a realizar para evitar estos vertidos y sistemas de alerta que avisen con rapidez que en un momento determinado se están produciendo? Muchas gracias. Bueno, la pregunta viene perfecta, le va a responder el concejal, eh, perdón, la concejal Alicia. La viene perfecta ahora que han salido cuatro municipios de Málaga que van a ser mm, denunciados por la no eh, depuración de sus aguas. Además, creo que son Coín, Alorín el Grande, y este por Inerja, ¿no? Entonces, Belalmaden afortunadamente no está en esa lista, lo cual creo que. Para ponerlo en valor, ¿no? Estamos haciendo bien el trabajo, además de que nuestra empresa de agua es de la que menos pérdidas tiene de toda la provincia de Málaga. Eso lo puede usted comprobar cuando quiera. ¿eh? Eh, tenemos unas pérdidas mínimas en comparación con otras empresas municipales de agua. Señora Ladaga, por favor. Bueno, buenos días nuevamente. Evidentemente, la problemática fundamental es la existencia de aliviaderos necesarios para el agua de lluvia en el saneamiento unitario. Hacen que, en función de la intensidad de la lluvia, terminen yendo a cauces públicos y al mar. Este hecho no suele generar problemas cuando se produce fuera de la temporada de baño. Y el agua de lluvia ayuda a diluir las aguas sucias. Durante la temporada de baño, como nos, como nos toca ahora, el problema surge cuando se produce una incidencia en la red a toros, eh, por toros, por roturas, etc. Entonces el reboce aparece más concentrado y puede suponer un problema de contaminación de la playa o el cauce. La única actuación efectiva en su inmediata detección y actuación, para ello es necesaria la detección de aliviaderos. Por tal motivo, se está gestionando la instalación de detectores de rebose de fecales a eh, pluviales. Eh, las actuaciones que están en marcha son: es un protocolo que se está haciendo, un protocolo de respuesta rápida ante vertidos. Se está trabajando en, ya terminando una ordenanza de vertidos a la red y al medio ambiente. El reglamento de vertidos a la red del alcantarillado. Eh, ah, estoy bien, ¿eh? perdón. <laughs> alcantarillado en Mavesa. <laughs> Solicitar la instalación de detectores de rebose de fecales a pluviales en puntos conflictivos donde existen aliviaderos. Registro de vertidos para sus seguimientos y la elaboración de un plan de muestreo de analíticas de vertidos en lugares conflictivos. Los problemas detectados y solucionados o en vía de solución actualmente son. Eh, está solucionada la conexión de la red municipal de saneamiento del edificio Maite 2. Esta comunidad disponía de una fosa séptica de hace más de 30 años y lo quiero recalcar porque en estos 30 años no, no se ha hecho nada que ocasionaba frecuentemente vertidos a la playa de Santa Ana. Se estima que en dos semanas completen la conexión y esto eliminará un importante punto negro de vertido en la playa de Santa Ana. Se trabaja para terminar con el vertido a la playa del Bilbil, que cada año históricamente se produce por las conexiones de las caravanas de los feriantes a las redes pluviales. Detectadas dos conexiones fecales a pluviales en dos comunidades de la urbanización Doña María, con salida al arroyo Pantano y al final en la playa de Santa Ana por el arroyo de la Miel. Se han notificado sendos requerimientos y, y se está trabajando. Detectada una conexión cruzada de fecales a pluviales en la urbanización Cerro del Águila, finalizada ya la reparación. Detectada una conexión de fecales a pluviales en la urbanización Cala Quebrada, notificada y pendiente de finalizar el arreglo. Detectadas dos conexiones de fecales a Arroyo Hondo desde las urbanizaciones Rancho Domingo, enviada a la policía para, la, para su notificación. En el mes de junio se produjeron dos vertidos causados por el complejo hotelero Holiday y el mismo complejo ya lo ha corregido. Eh, corregida también la rotura de un colector de saneamiento que produjo vertidos en el arroyo El Lagar. Vertidos fecales en las playas de la Yuca, zona de las rotondas de Flat Hotel, por avería de la red, de la red y ya también está corregida. Eh, la comunidad de, de propietarios de edificio Águila en la Avenida de García Lorca, también este, después de un informe técnico del ayuntamiento, se ha reparado por este propio ayuntamiento. En la calle Colima eh, también hay un atoro importante que estuvo, está resuelto eh, por Emavesa. El conjunto Cerro del Águila, Águila del calle Florencia, la comunidad ya lo está arreglando. El, la comunidad de propietarios del edificio Maite 2 en la calle Paseo del Cortijo, también la comunidad lo está arreglando. Arroyo El Lagar, reparación y reforma del colector de fecales, C4, ya está actuando y estará resuelto a la brevedad. Arroyo Hondo y Malibú, a toro resuelto. Calle Navío, en Torre Quebrada, se trataba de un lechado de cemento y la empresa ya lo está arreglando. Como verán, estamos trabajando en ello y, bueno, y seguiremos. Seguiremos en esto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Si ¿Se me Lada. permite, un minuto solo. Eh, es que no, no quiero entrar no, en sí, estos me debates sencillo. porque antes ha sido el señor Olea, ahora es usted y no quiere es entrar Es sencillo, en esa simplemente dinámica. agradecer la respuesta. La, la última vez, no voy a dejar a nadie más a intervenir. ¿eh? No, no, es agradecer la respuesta, no es contenido, ni es forma, ni nada. Es agradecer la respuesta y solicitarle si puede eh, darnos esa información por escrito. Estupendo, solamente eso. Gracias. Venga, gracias. Punto número 29, preguntas del Grupo Político Municipal Partido Popular relativas a la concesión del puerto deportivo de verón Madena. Muy bien, en los mismos términos eh, planteo la exposición de motivo y realizo una serie de preguntas. El 13 de mayo del año 2022 termina la concesión administrativa del puerto deportivo de Benalmádena y ya realizamos hace unos meses una pregunta sobre esta cuestión y sobre qué se estaba realizando al respecto. Dado que consideramos que es un tema importante, nos volvemos a preocupar de las gestiones que se están realizando por este equipo de Gobierno, es por lo que realizamos las siguientes preguntas. En primer lugar… Se ha solicitado la continuidad de la explotación de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2007. Segundo lugar, se han realizado contactos o reuniones con la junta para determinar si quiere seguir con este modelo o tipo de concesión, teniendo en cuenta que con carácter previo a la licitación mediante concurso del correspondiente contrato de concesión de gestión de servicio, procede la presentación de un proyecto básico y ante proyecto de explotación. Pregunto ¿Cómo se tiene previsto preparar toda esta documentación por lo complejo y el tiempo que se necesita para el mismo? ¿Qué previsiones se tienen y con qué presupuesto se contaría para hacer frente a los gastos derivados de las mejoras e inversiones a realizar y que deben de estar contempladas en el proyecto que presente? Y, en último lugar, ¿qué es lo que realmente tienen ustedes realizado hasta el día de hoy? Muchas gracias. Gracias, señora Cortés. Por favor. Sí, eh, buenos días nuevamente. Vamos a ver, desde que hace tres años me pongo al frente de la gestión del puerto deportivo, uno de los objetivos prioritarios para nosotros es preparar al puerto deportivo para cuando llegue el momento, cuando llegue ese 12 de mayo del 2022, en el que se extingue la concesión administrativa. Eh, ciertamente, en estos tres años me habéis preguntado en varias ocasiones en el Pleno cómo estaba esta situación, pero lo habéis preguntado de una manera genérica. Y yo la verdad es que he sido muy breve en mis explicaciones porque entendía o entendí que, que erais conocedores de la injundia o de la complejidad y de lo que se estaba debatiendo en la APA con los distintos partidos políticos y demás. Pero a tenor de las, de las cuestiones me doy cuenta que a lo mejor no, no lo conocéis. En cualquier caso, eh, me gustaría, me voy a extender un poquito, aunque voy a hacer un resumen y de manera coloquial voy a explicar un poco la injundia de este, del tema de la concesión del puerto, más que nada también para que los ciudadanos sepan qué es lo que pasa y qué es lo que estamos haciendo nosotros. ¿vale? Eh, voy a intentar ser breve. Eh, vosotros hacéis mención, eh, para empezar, al artículo 37 de la Ley 21-2007. Voy a resumir a grosso modo lo que contempla este artículo. Básicamente, los titulares de concesiones que, de que deseen continuar la explotación de la misma, más allá del plazo establecido en el título, una vez transcurridos do las dos terceras partes del plazo de la concesión, eh, se si se produce la solicitud eh, al que se refiere el apartado anterior, salvo que la Administración Portuaria opte. Por alguna forma de gestión directa, pues se anunciará en el BOE, otorgándose seis meses para la presentación de solicitudes alternativas. Y se celebrará el concurso en los términos que se establezcan reglamentariamente. Tal, tal, tal. En definitiva, lo que este artículo recoge es que, para empezar, una vez transcurrido, bueno, como sabéis, el, desde el año 1972, que es la fecha en la que se, se le da la concesión a este ayuntamiento para la explotación, construcción y e explotación del puerto deportivo en esa fecha eh, eh, se establece bueno, por un plazo de 50 años. Una vez pasadas las dos terceras partes, quiere decir que desde el año 2005, pero nos trasladamos al 2007, que es la fecha de esta ley, ya se puede solicitar, desde el 2007 se puede solicitar esa eh, que queremos seguir o continuar con esa, con esa concesión, cosa que no se ha hecho hasta ahora que estamos nosotros. Una vez llegada la fecha del 2022 se sacará a concurso salvo salvo que la Junta de Andalucía en este caso quiera hacer o gestionar el puerto de manera directa. En todo este tiempo y de las primeras reuniones que tuvimos con la gerencia de la APA, lo que nos han trasladado siempre ha sido tranquilidad en el aspecto en el que en el sentido en el que ellos no querían hacer o explotar el puerto de manera directa, ni tenían medios, ni personal ni nada. Entonces, la idea sería en este caso, según este artículo y esta ley sacarlo a concurso. Pero no solamente tenemos esta normativa. Desde el año 1972, ya hasta el día de hoy, han llovido normas y muchas de ellas tocan de soslayo eh, el tema de las concesiones administrativas como la nuestra y, y nos, nos repercuten. De hecho, en el 2000... 13, hay una normativa que habla de prórroga de la concesión. Entonces, no estamos hablando de eh, una, un concurso público, sino de una prórroga. Y ahora entro, dejando un poco al margen, el tema de la concesión administrativa porque quiero puntualizar una situación con la que nos hemos encontrado eh, en la APA. La parte, la parte más política nos transmite tranquilidad. A partir de esas reuniones, nuestro gerente, con nuestros abogados y yo misma, que he estado en varias ocasiones, so, eh, Hablando, queremos, les solicitamos que nos expliquen qué documentación hace falta porque queremos continuar con la concesión. Y en todas esas reuniones se empieza a hablar del efecto 2018. Cuando nos explican qué es el efecto 2018, pues básicamente, para que todo el mundo lo entienda, este domingo acabaría la concesión del puerto deportivo. Pero no hay que alarmarse, porque eso es una interpretación. Estamos hablando que de, eh, la ley de costas es del año 88. Posteriormente eh, se publica un reglamento de, eh, bueno, que desarrolla esa normativa y ese, ese reglamento contempla que eh, las concesiones otorgadas antes de la entrada en vigor, antes del de año 88 como sería nuestro caso, y que se hubieran dado por más de 30 años como es nuestro caso, eh, vencerían a los 30 años a partir del año 88, con lo que por la fecha vencería este año, o sea, el domingo. Claro, nosotros en ese momento, eh, pues ¿qué hicimos? Nosotros tenemos, como sabéis, porque estáis en el Consejo de Administración del Puerto, tenemos un abogado contratado para eh, precisamente intervenir en todas las relaciones que tengan que ver con la APA y sobre todo por el tema de la concesión, la concesión del puerto. Nosotros teníamos preparado todo lo que es el argumentario por si en algún momento se nos notificaba esa o que vencía eh, eh, la concesión administrativa en esta fecha, cosa que no ha sido así, aparte porque las partes políticas entienden que sería el, el efecto económico sería terrorífico. Y aparte, tampoco la normativa que existe en la actualidad, como ya he dicho antes, toca esos layos el tema de las concesiones, pero ninguna entra a decir exactamente qué es lo que hay que hacer para, para eso. Y en algunos. Incluso me atrevería a decir que en algunos casos es hasta contradictoria, algunas normas con otras. Dicho esto, eh, todo esto. Se ha salvado y también hay una propuesta de ley que comentaré ahora, se ha salvado por la parte política y por la APA. Volviendo eh, a lo que es la concesión administrativa. Según esta, eh, la normativa, se debería sacar a concurso, pero como ya he dicho antes, cabe la posibilidad de una prórroga. ¿Qué estamos haciendo nosotros o qué hemos hecho en estos tres años, aparte de tener preparadas las posibilidades de un argumentario por lo del efecto 2018 que ya se ha salvado? Aparte de, estar, eh, de hacer piña con el resto de puertos de Andalucía que se encuentran en una situación muy similar a la nuestra, como sabéis, está la Asociación de Marinas, eh, Marinas de Andalucía. Aparte de contar con el abogado y hacer piña con ellos, estamos informados en cada momento de todos los debates que se producen respecto a las concesiones y que nos afectan a nosotros aparte de eso nosotros qué es lo que queremos queremos una prórroga de la concesión entre otras cosas porque sería económicamente más sencillo si se saca concurso a la concesión nos arriesgamos como bien dice el artículo a tener que eh, presentarnos a ese concurso aunque tengamos un derecho de tanteo pero eso supondría una inversión importantísima para la que aún así, en ese escenario, estamos preparando el puerto por si eso ocurre. Si eso es así, la inversión sería importantísima. Pero, sin embargo, si lo que queremos es una prórroga, no tenemos que acometer esa inversión tan importante. Simplemente lo que solicitamos es la prórroga del título en las mismas condiciones y circunstancias que las que tenemos ahora. ¿Qué pasa? El plazo máximo que se ha barajado y que esa normativa a la que he hecho alusión antes eh, dice, estamos hablando de un máximo de 75 años. Por lo tanto, lo que pretendemos es que se nos prorrogue 25 años más hasta llegar a ese tope. A partir de ahí, pues ya estaríamos hablando de un concurso público, ¿vale? Esas son las gestiones que hasta el momento se están haciendo. Vosotros está, nos estáis preguntando si estamos haciendo, eh, sacando ante proyectos, proyectos y tal. Evidentemente, no podemos, o entiendo que sería ilógico que yo encargara proyectos sin saber… Sí, al final, porque a pesar de que lo hemos presentado por escrito, nuestra solicitud la APA no nos ha contestado porque está pendiente de regularizar o de finalmente ver qué pasa con esta, con esta normativa, si prorrogamos o sacamos a concurso. No puedo encargar proyectos y tirar el dinero, porque sería tirar el dinero, porque no sabemos si vamos a concurso qué tipo de inversiones tenemos que realizar, porque evidentemente tendremos que estar a lo que las bases de ese concurso digan. Entonces, no sabemos si van a ir encaminadas, no sé, a, a ampliar atraque, a mejorar lo que tenemos. Si me preguntas por mi opinión y la opinión de, de nuestro equipo, evidentemente a mí lo que me gustaría es que se actualizara y modernizara el puerto que tenemos. Tiene muchísimos años y está obsoleto en muchos mucho de sus aspectos, sobre todo técnico. Más aparte, me gustaría, ya, ya te digo que es mi opinión eh, particular, ampliar la zona del Club Náutico. Eh, por, para poder ampliar la escuela náutica que hemos puesto en marcha para que conlleve titulaciones a otros niveles, no solamente para eh, escuela de niños sino también para adultos y jóvenes y podamos ofrecer titulaciones en náutica. Pero esa es mi opinión particular, ¿vale? Llegado el momento cuando la APA nos diga si vamos a concurso o nos hacen una prórroga, evidentemente el paso siguiente será convocar un consejo de administración, informar a todos los partidos y esa decisión de los proyectos que Queramos llevar a cabo, tiene que ser de toda la corporación, no tiene que ser mía como responsable del puerto, más que nada porque estamos hablando de 25 años en uno de los casos, o 75 si hablamos de una nueva concesión o de concurso público. Entonces, por ese lado, quiero transmitiros que en el momento que se tenga esa información vais a saberlo de primera mano vosotros y todos. ¿vale? ¿Qué más eh, de las preguntas que, que me hace? Bueno. Ya te he explicado por qué no se saca ningún tipo de, de anteproyecto ni nada, ni nada parecido. En cuanto a las previsiones del presupuesto, pues yo creo que ya más o menos te lo he contestado. También es imposible ahora mismo de prever qué es lo que estamos haciendo nosotros. Pues mira, estamos preparando al puerto para que sea una empresa solvente y que, llegado el momento, pueda acometer una inversión tan relevante como la que podría, llegado el caso, suponer el tema de de la concesión del puerto. Eh, estamos intentando que tenga capacidad económica, eh, reducir eh, todo lo que, deuda, ahora mismo no tenemos deuda, sabéis que hemos estado, hemos pagado todo lo que venía de atrás. Y en definitiva estamos encaminando o encauzando esa empresa, además de crearle seguridad jurídica también para afrontar un posible concurso. Tengo ustedes en cuenta que como administración, para eh, presentarnos un concurso, tenemos que cumplir una serie de requisitos y ser solventes. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. Respecto a los ingresos, se han hecho actuaciones eh, que, aparte de regularizar o legalizar situaciones que ya sabéis que estaban irregulares desde hace muchísimos años, además van a suponer ingresos para las arcas del puerto, como es el tema de la regularización de los famosos charters, que ya lo hemos traído aquí, que eso va a suponer el, el pago de un canon, ingresos para el puerto, y además ahora entramos en la segunda fase, como ya conocen los consejeros del puerto que es regularizar la parte de la dársena exterior, que se va a regularizar también a través del pago de otro canon. Todo está encaminado a lo mismo. Además, tenemos que prever que, en el caso en que la concesión se extinga en el 2022, sabéis que los amarres están cedidos a terceros. Si ahora empezamos con una nueva concesión eh, nuevamente los, las personas o los particulares que quieran acceder a esos amarres tendrán que pagar como se hizo en su día en aquel entonces. Entonces, el puerto recibirá una importante cantidad de dinero por esos amarres al tiempo en que nos concedan eh, la nueva concesión. Por lo tanto, la viabilidad de la empresa, esos ingresos extraordinarios que estamos preveyendo, más la cesión de esos amarres, supondrá... O desde ahí, de ese dinero, de esa cantidad de dinero, será lo que se destine a esa posible eh, ampliación, prórroga o nueva concesión del puerto. No sé si me he dejado algo por contestar y espero que se haya entendido. intentado ser muy escueta y muy, ¿vale? Sí. Muchas gracias. Agradecemos su síntesis. <laughs> Venga, eh, punto número treinta. Preguntas del Grupo Político Municipal Partido Popular sobre falta de control, vigilancia y señales informativas en las playas del municipio. Hola, buenos días de todos, eh, de nuevo. Pues ajunté a esta pregunta pues, dos fotografías de un día cualquiera de verano en las playas, la playa de Carvajal. En una foto se puede observar claramente pues, tienda campaña, tienda de campaña, estructura fija, una tienda campaña de un tamaño considerable. Eh, y otra, pues también se puede ver, pues, bueno, un señor haciendo una barbacoa, una barbacoa allí, y la verdad que está dando fuera y prohibido de las, or de las ordenanzas municipales. Pero sí es verdad que ahora mismo te paseas normalmente por esta playa pues se ha centralizado en familias haciendo barbacoa y demás. Y aparte que molestan, ¿no? Molestan pues los humos. Aparte es peligroso porque saltan muchas veces vienen rachas de viento. Aparte la persona que está haciendo la barbacoa pues ya acapara más espacio y bueno pues es peligroso y pueden saltar chispas. Eh, muchos de los concesionarios de las hamacas o de los chiringuitos pues nos están diciendo que hay una falta de control y vigilancia en nuestras playas este verano así como la falta de señales informativas pues advirtiendo de la prohibición de alguna o el cumplimiento de las ordenanzas municipales eh, creemos que pues bueno que esta no es la imagen que es la más adecuada para el municipio de Benalmádena ya que vivimos de, principalmente de nuestras playas la gente viene a visitarnos para, para, para bueno, pues para pasar el tiempo de veraneo en playa y disfrutar de, nuestro, de bañarse. Y por desgracia, pues no me gusta comparar, pero sí es verdad que una vez más, pues comparamos con Fuenquirola. Y la verdad que se puede diferenciar lo que es la falta de control y los servicios que prestan unas playas con respecto a las otras. ¿no? El año pasado, creo recordar que ya también. Eh, esta falta de control suponía macrofiestas en la zona de por donde está el Holiday World. Por la parte de abajo, en la escala, pues había gente que montaba macrofiestas, con, incluso con altavoces gigantes. Es decir, que esto ya se viene repitiendo desde hace unos años para acá y simplemente, pues bueno, simplemente trasladar el equipo de gobierno que si son conscientes de esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Seranga Cortés respecto a la macrofiesta esa a la que hace alusión por lo menos en esta legislatura nos ha pasado una sola vez y, y se intervino con la policía o sea no, si viene repitiéndose durante años desde luego en esta legislatura no no o sea, ha sucedido una vez y en cuanto tuvimos conocimiento de lo que estaba sucediendo porque no tenían autorización ninguna evidentemente pues intervino la policía y nada más si ¿Sí te puedo decir bueno falta de control en realidad te tengo que corregir un, en el tema de las barbacoas las barbacoas no, no están prohibidas, vamos a ver, están las barbacoas se autorizan precisamente en el Tajo de la Soga, que es la que está en, en Carvajal. Entonces, lo que hay que ver es si la gente que hace barbacoa la hace bajo las condiciones en las que las autorizamos y si tienen la autorización. Nosotros cada vez que autorizamos una barbacoa va directamente a la policía y hay un responsable con su DNI que se responsabiliza de que aquello lo deja en condiciones y que cumple con lo que la ordenanza establece. Ahora, si son ilegales, bueno, la policía pasa habitualmente por allí, pide documentación, si la tiene o no, interviene o no. En cualquier caso, el tema de, la, de las acampadas, sí es verdad que eh, de manera reiterada tenemos que intervenir allí con la policía porque es verdad que la gente acampa allí, pero en el momento en que lo comprobamos, se interviene con la policía, se levanta y se sanciona. Y respecto a la indicación o poner eh, carteles indicativos, bueno, haremos... Te digo, me comprometo a hacer una batida por las playas para revisar toda la cartelería para ver si, si debemos de poner más información o no. Pero, en cualquier caso, mm, intervenir se interviene cuando se tiene conocimiento. De hecho, tenemos un equipo de playas, los concesionarios nos avisan también de, de muchas cuestiones, pero verdaderamente el problema… Tenemos otras cuestiones que suceden en playas que son mucho más problemáticas que esta y en el que sí hace mayor hincapié a la policía. El tema de los masajes ilegales… Tema de la venta ilegal, de productos ilegales, en definitiva, no tanto como las acampadas o las barbacoas. ¿vale? Muchas gracias. Eh, punto número 31. Preguntas del Grupo Político Municipal Partido Popular referente a situación en que se encuentra el proyecto de huertos urbanos. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Efectivamente, esta pregunta viene con motivo de que algunos vecinos que están, eh, bueno, pues ayudando a esta iniciativa a que sea realidad pues nos comentan que bueno pues les gustaría saber un poco cuál es la situación actual en la que se encuentra esta iniciativa que fue aprobada en este pleno la pues, iniciativa del señor Jiménez creo que hace ya a principios de legislatura y queremos un poco saber eh, cuál es la situación actual porque hubo cambio de ubicación primero fue la Comba con la Consecución de, de que bueno se tuvo que recuperar ese terreno del gobierno central de la futura comisaría se cambiaron las ubicaciones ahora parece ser que está en la zona de la Leala pero queremos un poquito que nos informéis de en qué situación se encuentra en la actualidad pues, esta demanda vecinal muchas gracias sí eh, sí te digo Juan esto estaba en el suplemento de crédito que se aprobó el pleno pasado está incluido el dinero. El momento ahora creo que se ha llevado a publicación el suplemento. El momento de que pase el periodo de publicación, se saca el proyecto. Automáticamente que se saque el proyecto, se saca concurso la obra que haya que hacer allí y ya está. En las parcelas que están donde el Poetas Andaluces, frente del Poetas Andaluces. ¿Vale? Muchas gracias. Punto número 32 ruego del grupo político municipal Partido Popular sobre quejas en la señalización y pasos de peatones de la calzada de Avenida Bulevar. Sí, buenas tardes, gracias alcalde. En anteriores plenos nuestro grupo hemos informado sobre las quejas de los vecinos residentes en Avenida Bulevar por la mala señalización que hay en la calzada, ya que no se visualizan ni los pasos de peatones ni la línea continua de la misma. Y al día de hoy siguen en el mismo estado. Por lo que realizamos el siguiente ruego: que se, que se atienda esta petición por la delegación competente y a la mayor brevedad posible. Gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. Bien, bueno, aceptamos el ruego y le damos traslado a Servicios Operativos para que a la mayor brevedad posible pueda. Es que. Bueno, punto número 33. Ruego del Grupo Político Municipal Partido Popular sobre estudio del paso peatonal en Avenida Antonio Machado 122 a la altura del Castillo del Bilbil. Efectivamente, gracias alcalde. Estamos hablando de otro ruego. En este caso, existe un paso peatonal a la altura de la Avenida Antonio Machado 122, a la altura del Castillo del Bilbil, entre la gasolinera y el Hotel Las Arenas. Que tiene un nivel de siniestro y accidente alto, sobre todo por lo que nos comentan vecinos de, de la zona. Por lo tanto, el ruego es sencillo y es consecuente que se realice un estudio de dicho paso peatonal por la policía local, o en su caso el área de movilidad, y se determine si efectivamente lo denunciado por parte de los vecinos es cierto. Y en el caso de que así sea, pues se tomen las medidas necesarias para evitar dicho este problemas. Y nos gustaría que esa información pudiera ser también, en su caso, por escrito. Muchas gracias. ¿Marín? Bueno, pues ante todo se le acepta el ruego, pero debo de anunciarle que según los, eh, los datos que obran desde el Centro de Gestión de Tráfico, pues me dicen que de los 17 millones de vehículos que cruzan esta avenida al año, desde el año 2014, que son los datos registrados que tenemos, se han producido dos accidentes en el año 2014, dos en el 15, uno en el 16, otro en el 17, y gracias a Dios, al día de hoy de este año, no hay ninguno. Y lo que sí me recalcan es que estos accidentes no han sido con daños personales, solamente alcance entre vehículos, con lo cual esa supuesta siniestrabilidad a todas luces tiene un rango muy, muy, muy bajo. No obstante, se va a volver a, a valorar y ya la policía local hace unos meses indicó la posibilidad, sobre todo por la seguridad que puede percibir el propio usuario de la vía tanto el peatón como el propio conductor la posibilidad de hacer un paso sobre elevado y en eso es lo que se está estudiando se pasará a los respectivos a las respectivas áreas de acuerdo muchas gracias eh, antes de dar la palabra está usted seguro del dato 17, 17 millones de vehículos cruzan la avenida al año 17 millones 17, sí sí, sí. Eso, según entonces, sí, es cierto que entonces en ojo, es muy baja en la... En ambos, en ambos sentidos, ¿eh? Pero, no, no, Madre no, no. Mía. son los datos que ha ido a Señor Jiménez. <laughs> bueno. Sí. <laughs> eh... Puedo seguir, no me extraña que se borren las líneas con tanto, tanta rueda, ¿no? Pero bien, bien por la parte de, de movilidad tengo que decirle que efectivamente eh, este problema ya lo encontré yo hace un año y medio aproximadamente, la falta de iluminación por parte de este pas, paso de peatonal. Entonces intenté a través de eh, servicios operativos solicitar una mejor iluminación en ese paso, pero eh, el pliego de suministros de material eléctrico pues prácticamente no contemplaba esa posibilidad ya que eh, no estaba recogido dentro de ese pliego. Este año 2018, en los presupuestos participativos, eh, propuse eh, dentro de esos presupuestos la creación de una partida económica para la, iluminación, para la mejora de iluminación de algunos pasos peatonales de nuestro municipio. Y concretamente uno de ellos es este. Y, eh, lo, los vecinos de Benalmádena a través de, su, de esos presupuestos han considerado también lo han votado a favor y esa partida económica que hay destinada eh, para, se va a coger eh, para iluminar ese paso peatonal concretamente y algunos más que también entendemos que tiene poca visibilidad a consecuencia de la iluminación y lleva unos postes específicos para pasos de peatones que cuando llega la noche una vez que pulsa el botón y se pone el semáforo en verde, se, se iluminan lo, los proyectores, tanto en un sentido como en otro, de la calzada. Así que, bueno, se acepta el ruego de mejorarlo y, por supuesto, también vamos a estudiar la posibilidad de hacer un paso elevado para frenar un poquito la velocidad. Gracias. Muchas gracias. Punto número 34. Ruego del Grupo Político Municipal Partido Popular sobre actuaciones de limpieza y aumento de dichos servicios en la zona de Plaza Ley Tamarindos. Sí, continuamos elevando a pleno pues las distintas quejas de nuestros vecinos. Eh, esta queja en concreto, hablamos de lo mismo, de, del refuerzo de limpieza, que todos sabemos y personalmente también te compadezco en cuanto a los medios y a la, las posibilidades que tiene. Pero sí es verdad que, sobre todo en la época que estábamos hablando, que es la época de la Veladilla del Carmen, eh, no es de recibo que la zona próxima al puerto, que el Paseo Marítimo, la zona de Plaza Olé, la, la cuesta de Tamarindo a lo que es el Paseo Marítimo, pues la verdad es que se encontraba en un estado lamentable. Es cierto que después de presentar la pregunta se han realizado algún trabajo en la zona. Pero los vecinos lo que nos trasladan es eso, que un poco se prevea un poquito más la frecuencia de la limpieza y sobre todo cuando coinciden con festividades donde en esa zona se aglomera pues una cantidad importante, no solo de vecinos, sino también de muchos visitantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Señor Ríguez. Sí, bueno, totalmente de acuerdo contigo, Juan. Eh, el tema es, nosotros tenemos un barrendero, un operario, hombre o mujer que está todos los días allí y se baldea una vez a la semana. Yo reconozco, porque no me engaño a mí mismo, no tengo esa, tengo esa costumbre, es que es insuficiente. Y estoy estudiando, pero eh, cuando digo que estoy estudiando es de... Si, si lo pongo aquí, tengo que quitar algo de otro lado. De ver la posibilidad en zonas, en la arteria más importante del municipio, de por ejemplo en esta zona, en vez de ir una vez a la semana y a lo mejor una vez cada tres días, en Avenida Inmaculada Concepción, que vamos una vez al mes, que es ridículo, y una vez cada quince días. Pero sí, estamos viendo la posibilidad, porque es verdad que es, puede ser más efectivo ver gente con pistolas bardeando las calles que a lo mejor con un recogedor pero vamos a ver la posibilidad pero que es complicado pero lo vamos a hacer de cara a los meses que quedan de, de verano y preverlo para otro año futuro que los meses de junio julio y agosto o fiesta hay que verdad que potenciar eso porque es lo que se agradece más ver la gente con pistolas limpiando pero que tienes toda la razón y lo asumo muchas gracias y el punto 35 de ruegos y preguntas que tiene como espíritu atender aquellas demandas que por urgencia no se ha podido registrar a tiempo. Entonces, si tiene usted alguna cuestión urgente. Venga, pues, señor Lara. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, tomándole la palabra en relación con la urgencia, eh, es que pasado sábado nos enteramos de una noticia a través de los medios de prensa, eh, por el cual pues, la residencia Marimar. Se, por su parte se declaró en los medios de prensa que estaba en estado de ruina. Digo literalmente lo que comentan los medios de prensa. Entonces también hemos leído que se realizan informes trimestrales eh, de dicho edificio. Y bueno, queremos saber la situación en el cual, o sobre todo los técnicos municipales, que dicen al respecto. También por lo visto hay un informe de los servicios de bomberos. Y bueno, también ya llegar más allá en qué situación se encuentra. Las conversaciones que se ha hecho con la Fundación, en este caso Unicaja, que es la propietaria del inmueble. Eh, también las conversaciones que se ha hecho con la Consejería de Medio Ambiente y con Costa. A ver si existe algo, existe alguna evolución de todo lo que sé, que ustedes habéis estado hablando anteriormente. Y sobre todo la, lo, lo que se ha blindado en cierta medida de la zona. Eh, bueno. Me extraña que se linde la parte sur o pegado a la playa y las colindantes no se linden tampoco. Es decir, yo creo que el problema está en su conjunto del edificio. Y aparte, estas personas, las cuales tienen unas concesiones en esta playa, pues a ver si se le va a dar alguna alternativa y qué se va a hacer al respecto. Gracias. No le puedo dar mucha más información que la que ha salido en prensa, porque hay unas conversaciones, pero son eh, a puerta cerrada hasta que lleguemos a un acuerdo y no quiero desvelarla. Por no adelantar acontecimientos. El vallado de la playa, pues lo deciden los técnicos de emergencia. Si ellos consideran que ese es el apropiado, yo de emergencia entiendo lo justito. Eh, no aventuro a, 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 a querer agrandar esa zona si no lo dicen los técnicos, o, o a ponerla más pequeña. Para eso están los técnicos, ¿no? Que son los que asumen la responsabilidad y uno lo que hace es tomar las decisiones en base a los informes que ellos nos van pasando. ¿Vale? El concesionario se ha movido, el concesionario del sitio que estaba se ha movido, evidentemente. Señora Cortés, sí. Mira, eh, aclaro un, una, una cuestión. Cuando dimos la rueda de la prensa, hablamos de tres, tres concesionarios afectados. Al final, a lo largo de la mañana y antes de, del balizamiento, el mismo técnico eh, modificó un poco y recortó un poco la zona de, de la parte afectada. Entonces, al final, el único concesionario afectado es el amaquero, que se movió de manera inmediata el mismo viernes y está ahora mismo en otra playa. ¿Vale? Señora Cifrián. Yo es un ruego que le hago a Salvador. Estamos a 26 de julio. El único acceso que hay a la playa de torremoya es a través del chiringuito Paco. Un chiringuito que lleva más de un año cerrado porque el concesionario no pagaba y, y estáis bien si hay que desalojarlo por el impago de la concesión. Pero yo no sé si habéis pasado los últimos días. Parece mentira que a 26 de julio ese chiringuito esté en esas circunstancias. Eh, está con un estado, yo creo que hasta es insalubre para los que vamos a esa playa y bajamos por esas escaleras que, por cierto, por a ver si puedes traer a de la escoba ese día y, lo, y que, que riegue un poco y que valdee un poco la escalera porque está que no se ha hecho absolutamente nada en esa escalera desde que empezó el verano y estamos a 26 de julio así que por favor no sea que le competa al servicio operativo a limpieza que por favor se adecente un poco ese chiringuito porque es el acceso a la playa de Torremuelle y es absolutamente lamentable de verdad yo creo que es un problema hasta de salubridad. así que es lo único por eso quería hacer ruego de forma inminente porque es que los que vamos allí lo sufrimos y es Impresentable que tengamos esa imagen a un 26 de julio. ¿eh? Muchas gracias. Bueno, no sé por qué te dirige a mí. Será porque me aprecia, me echa, ¿no? Servicio operativo. No que lleva un mono verde mío. ¿Qué pasa por aquí? Y, bueno, y no, no sé a quién le competa... O sea, sí, pero, pero eso lo, ha dicho de... después, eso lo ha dicho después. Al principio ha dicho a Salvador. Pero bueno, que no pasa nada. Yo sí. tengo la, la sana costumbre también de mandar solo a que corresponda, de ir a verlo y de mandarlo y hacerlo y también decirte, hombre, que desde de que está, pues ya me lo he dicho un poquito antes. Gracias. El señor muri señor Fernández. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. En el pleno del, del mes pasado, eh, este concejal preguntó si, si tenían intenciones de, de invitar a, a los grupos de la oposición a las reuniones que, que tenían planteadas hacer sobre eh, los fondos EDUSI. Eh, ayer eh, me llegó la noticia de que mañana concretamente tienen ustedes otra reunión eh, prevista eh, para informar sobre estos fondos y mmm, no hemos sido invitados como usted nos indicó que nos iba a invitar. Eh, la verdad es que me gustaría saber si nos van a invitar o, y si no pues que nos lo digan y no nos por lo menos no nos mientan, por favor. Muchas gracias. Pero no es mentirle, señor Fernández, es que usted es muy impaciente. Le expliqué ya en el pleno pasado que todavía no hay resolución definitiva, que lo que hay es una resolución temporal en tanto en cuanto salga la definitiva que iba a salir o en el mes de julio o en el mes de septiembre. Eso fue lo que le dije. En el mes de julio ya no va a salir porque el BOE faltan cuatro o cinco días para que acabe el mes y no, no lo va a sacar ya. Y va a salir seguramente en septiembre. Y a partir de que sea definitiva, pues habrá que convocar esas mesas de participación. Nosotros lo que tenemos mañana es una mesa del turismo, que suele hacer de forma habitual, que es una mesa con profesionales del sector y que nos pidieron que le explicásemos en qué consistía lo de DUSI, nada más. Y se le va a explicar en qué consiste lo de DUSI. Nada más, no es la mesa de participación donde se va a tomar decisiones y donde eh, es simplemente eso. Nada más. ¿Vale? Venga, eh, señora Macías. Sí. Bueno, yo eh, voy a hacer un ruego sobre el ruego que acabo de hacer. Y le voy a rogar a, al compañero Bernardo que en vez de aceptar el ruego y dejarlo, acepto el ruego y paso la pelota al compañero Salvador, si él en tres meses no ha visto a su compañero Salvador, yo sé, seguramente que si se lo digo ya estaría hecho. Porque le, le quiero dar la gracia a Salvador porque es verdad, pero después de tres meses que me diga que pasa el ruego, como que lo acepto y paso. O sea, que, que te lo tomen en serio, que son los vecinos los que lo, lo, lo piden. Ana, en serio me lo tomo, pero tienes que entender que yo soy el concejal de movilidad. Si son propuestas de nuevos pasos peatonales o de nuevas señales, yo en ese caso sí que lo hago, pero cuando se trata de repintados. Eh, como comprenderá una cosa ya está eh, autorizada y que ya está en funcionamiento, lo que hace falta es un mantenimiento, y ese no es mi caso. Por eso le he traslado a mi compañero, que es el responsable, de que se repinte hasta que en algún momento bueno, pues, cambiemos, porque yo entiendo que está sobrecargado a servicios operativos, y se opte por contratar una empresa que se dedique único y exclusivamente al repintado de, de las señales y de, y de la calzada. Pero ya te digo yo que desde movilidad lo que hacemos nosotros es pedir informes cuando se trata de peticiones de nueva creación. En este caso, pasos peatonales nuevos o señales y demás para que le Después eh, prevé eh, informe de la policía local, nosotros pues damos traslado para que se coloque. Pero cuando se trata de repintados, eh, es mantenimiento. Entonces ahí poco puedo decir no más que trasladarle al compañero. Esa es la respuesta que me tenías que haber dado. Y es la no que te, te dado. Es la que sí, te he dado. Sí, una cosa. Sí, eh, Ana, yo sé que tú lo haces del cariño, pero no nos piques, porque eh, <laughs> eh, yo con Bernardo, aparte de ser compañero, yo estoy aquí para hacer yo y 170 trabajadores más para hacer lo que nos digan. Y es muy importante el protocolo de funcionamiento, porque aunque yo sé que, además, vosotros que habéis estado en el Gobierno y, y, y pensáis esta otra vez… Con el tiempo, eh, yo vosotros sabéis que los servicios operativos se todos los días pasan cientos de partes. Si aquí se, se hicieran las cosas de memoria o de que te pillo en la calle y te lo digo, no funcionaríamos. Entonces el tema, del protocolo funciona y yo, y yo creo que mi obligación es atenderlo a todos, a todos, al mismo nivel, y por supuesto, como no faltaría más, lo que venga de movilidad, tengo que atenderlo porque dependo para hacer muchísimas cosas de su concejalía y encantado de hacerlo. ¿eh? Muchas gracias. Y señor García, ¿no? Usted quería también... Sí, bueno, yo quiero intervenir porque en un momento dado, en el transcurso de la sesión plenaria, se ha nombrado a Pablo Iglesias. Yo pedí la palabra, pero el señor presidente pues me, me emplazó a este, a este momento. Si recordáis, fue un debate un tanto absurdo entre el bipartidismo, ¿no?, en base a una línea directa supuestamente que tenía el Partido Popular de Benalmádera con el señor Casado. Entonces, me gustaría... Dar dos, dos matices. En primer lugar, decirle a, a, al señor alcalde que bueno, que el señor Casado no tiene responsabilidad de, de gobierno. Entonces, da, pa, daba la sensación ¿no? de que había que transmitirle no sé qué cosa eh, el Partido Popular está en la oposición en el Congreso, porque una mayoría, tal y como ocurrió en Benalmádena, pues lo mandó a la oposición. Y eso pues se hizo con Rajoy, evidentemente, ahora también con el señor Casado. Eh, nuestro secretario general Pablo Iglesias está pasando por una situación personal que no le impide atender a todas la, las responsabilidades que tiene en este momento y es conocido por todos. No obstante, nuestro compañero Pablo Echenique sí se ha pronunciado al respecto y en la línea de lo que Pablo Echenique piensa, pues si sí quería manifestarme aquí, aprovechando la línea directa que tenéis con el señor Casado, si sí queremos transmitirle desde Podemos Benalmádena una felicitación y si es posible que se la hagáis llegar. Felicitamos a Pablo Casado por ser el líder de la ultraderecha, eh, junto con Ciudadanos, con Vox y con la Falange. Y no lo decimos nosotros, lo dice el CNN que comunicó internacionalmente la proclamación de Pablo Casado como el líder de la ultraderecha que ha sido... En este caso. Perdone, señor alcalde, como este secretario caso, general del Partido Popular. No voy a tener. No, no. No, no ahora le dejo hablar usted. Yo creo que esto no tiene sentido. en eh, eh, un pleno vamos, vamos, sobre vamos, consideraciones eh, de los partidos no, políticos. Va, vamos, a, vamos a hacer una es cosa. que no tiene sentido con los intereses de Benalmádena? No no Benal vamos a hacer no una tiene cosa. Y apaga eh, no usted tiene el micro. Ahora le, ahora le responde usted si quiere. Pero me ha pedido, yo no sé si va a formular pregunta, cómo lo va a hacer. Hasta que no termine de escuchar la exposición, no, no sé tiene si tiene sentido o no. Y no tiene sentido? Es que se nombre a Pablo Iglesias, a mí se me emplace y yo respeto la decisión del presidente de que se me emplace ahora y ahora no me, dej no me dejéis hablar. ¿Vale? No, por el techo de El debate no era sobre eh, el techo de. No, no sabemos cuál va a ser ¿Vale? su locución hasta que no acabe. Simplemente <laughs> quiero que le transmitáis, ya que tenéis esa. Desgraciadamente, Enrique Moya no está aquí, que fue el que precisamente lo dijo. ¿Vale? Pero que desde Podemos Ver de Madre es un mensaje, si le el ruego es. Rogamos desde Podemos Benalmádena que le felicitéis al señor Casado por liderar por liderar la ultraderecha ¿eh? junto a Ciudadanos, Vox y La Falange. Y no lo decimos nosotros, sino que lo dice la CNN Internacional. Por cierto, partido de ultraderecha que habéis convertido recientemente, que va a tener en Benalmádena, ya que, ya que hace referencia Juan Olea a Benalmádena, como candidato a Juan Antonio Lara en el 2019. Gracias. Señor alcalde, si me ya, permite la palabra, si, como secretario general, debo decir que basta de faltarle respeto a los militantes del Partido Popular de toda España y a los concejales que los representamos en este municipio. Basta ya. Esto no tiene nada que ver con los intereses de la ciudad de Benalmádena. Y usted aprovecha todos los plenos para insultarnos constantemente. ¿Eh? Así que le pido al señor presidente de este pleno que, por favor, los temas partidistas que no tengan nada que ver con Ben Almadena se corten, por favor. Aplíquense todos el parche, ¿vale? Ahora, si quiere, ustedes, lo hablan fuera. Les deseo un buen final de mes, ¿vale? Y nos vemos en el pleno de agosto, ¿eh? Muchísimas gracias.